dos plantas de comunicación, una agencia de marketing, y luego estoy metido en varios charcos, ¿no? Como nos gusta a los emprendedores. Donde haya movimiento y haya innovación o haya oportunidad de aprender, ahí nos metemos. Soy profesor en distintas escuelas de negocios, como la EOI, en algunas universidades, en las cámaras de comercio. Colaboro con DH Innova, el foro de innovación. Organizo Iniciador Sevilla, que últimamente lo tenemos un poco parado, es la verdad, por motivos de agenda, pero volveremos a la carga. Colaboro también con la Universidad Abierta de Cataluña, con un evento bimensual de innovación también. El próximo mes habrá una nueva jornada y, por supuesto, estáis invitados. Y bueno, también el Monday Living Crew y en algunos otros proyectos. Bueno, mi agencia es de marketing, pero también desarrollamos proyectos en internet. De hecho, en un futuro nos gustaría vivir, si es posible, de nuestros proyectos. Entonces, al final aspiracional, nos ayudamos a muchos empresarios a llegar en dinero, vamos a ver si somos capaces de ganar dinero nosotros por nuestros propios medios. Es aspiracional al menos, que no debemos de caer. Y bueno, ¿para qué estamos aquí hoy? Son un taller de 2 horas. Pasos. He dividido la presentación, o me gusta más llamarla taller, en 4 apartados y le podemos meter un quinto si diese tiempo, ¿de acuerdo? Porque esto es la primera vez. El material está preparado para vosotros, así que no sé cuánto tiempo nos va a llevar. Yo creo que nos podemos alargar todo el tiempo o ir directamente a los puntos más concretos. Vamos a ver, en una sola lámina, desde mi opinión, ¿vale? Y desde la opinión de la agencia, los pasos que debemos dar para enfocar un proyecto de comercio electrónico, que os vais a dar cuenta que es tanto más que enfocar un negocio físico, ¿verdad? ¿Tu nombre, perdona? Esperanza y Raquel. Ustedes me corregís si no estáis de acuerdo conmigo. Realmente requiere de mucha planificación, mucho estudio y sobre todo tener muchas cinturas, porque el comercio electrónico es algo que está muy vivo. Lo que funcionaba hace 6 meses, por ejemplo, hablo de posicionamiento, hablo de marketing, pues hoy día no solo no nos funciona, sino que está penalizado, ¿verdad? Entonces, pues nos tenemos que estar adaptando conforme va evolucionando los consumidores, por una parte, la tecnología, no podemos olvidar ya dispositivos móviles y tablets, ya no pensar en mobile, es pensar en el pasado, desde mi punto de vista, y nos tenemos que ir adaptando también a las tendencias y gustos de los consumidores. ¿Vale? En un segundo bloque, que es el cuerpo de la presentación, vamos a ver un checklist, que esto yo creo que es la parte más práctica, lo que os vais a llevar a vuestra casa, espero que discutamos aquí, sobre los distintos apartados del comercio electrónico, tocando las áreas fundamentales y aquellos puntos que tenemos que tener en cuenta si vamos a iniciar hoy día un proyecto de comercio electrónico o si ya lo tenemos iniciado, reflexionar sobre qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, ¿de acuerdo? En una tercera bloque veremos algunos aspectos claves para desarrollar una estrategia digital, ¿vale? Con los apartados de branding, adquisición de tráfico y gestión. Y por último veremos algunos presupuestos básicos que me ha ayudado un compañero, Juan López, ¿vale? Con sus láminas, que lo hemos estado discutiendo, tratar de poner también un poco de organización al tema presupuesto, que estoy seguro que a todos nos preocupa, ¿verdad? Porque al final hablamos de muchas cuestiones, pero ¿cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta esto para una pyme? La respuesta siempre es depende. Bueno, pues vamos a intentar mojarnos un poco y vamos a traer algunos precios concretos y a partir de ahí que podamos construir o deconstruir en función de la necesidad que tengamos. Los primeros pasos a dar un comercio electrónico. Yo creo que el comercio electrónico. ¿Lo podéis sentar? Gracias. Disculpadme. Yo creo que cuando enfocamos un proyecto de comercio electrónico, bien por una extensión de línea de los canales de nuestra empresa o bien porque realmente el comercio electrónico que vamos a montar va a ser nuestra empresa, tenemos que mirarla como tal. Para ello, yo he planteado una escalera o he planteado un gráfico que va en 7 puntos. ¿Vale? Y el primero y fundamental, y creo que no se está trabajando lo suficiente aquí a nivel nacional, es que tenemos que encontrar una oportunidad para satisfacer las necesidades de los consumidores. ¿Vale? Buscar realmente una oportunidad de negocio. Esto es muy obvio si nos vamos al plano físico, causa de que muchos negocios no prosperen. ¿De acuerdo? Hay un bar que no funciona, lo cierran, echan hacia abajo la persiana y a los 2 días montan un bar igual, con la misma temática, en un sitio saturado y el negocio, ¿qué pasa las 2 semanas? Que está cerrado, ¿verdad? Eso es una mala prospección, un mal análisis de los factores internos y externos de lo que está ocurriendo y una mala manera de proceder. Bueno, nos vamos al negocio online y lo básico, vamos a montar un e-commerce. Ahora a todos se nos llena la boca de que tenemos que salir a exportar y de que todos tenemos que vender el comercio electrónico.
Pero realmente hemos hecho un análisis profundo y tenemos la certeza de que vamos a cubrir determinadas necesidades, o es una moda más, ¿vale? Porque no podemos obviar o olvidar que todo el tema de marketing online, todo el tema de internet, es más económico. Pues el riesgo está más controlado, pero tenemos que hacer una inversión económica, ¿vale? Tenemos que hacer una inversión que bien será en tiempo, en esfuerzo y en dinero, que si no tenemos todos los cabos muy atados, pues podemos estar perdiendo una oportunidad de estar haciendo otra cosa, o estar tomando vacaciones, realmente. Lo segundo que tendríamos que elaborar sería un plan de negocio, ¿vale? Es fundamental tener todos los puntos del plan de negocio desarrollado. El plan de negocio, seguramente, casi con toda certeza, a las dos semanas de implementarlo le vamos a tener que hacer modificaciones. Pero nos va a permitir, primero, dejar por escrito y tener constancia de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener una serie de fortalezas, pero también vamos a tener una serie de debilidades y vamos a tener que ponernos las pilas en determinados campos. Bueno, es el momento de reflexionar, y si aún así estamos de acuerdo en el que tiene sentido la propuesta que vamos a plantear, pues quizás nos tengamos que lanzar al agua. Pero no siempre, ¿eh? A nosotros últimamente es algo que lo comentamos en la agencia y nos tiene un poco preocupado, es la cantidad de personas que vienen totalmente desorientadas, totalmente de, oye, quiero emprender, quiero montar algo de comercio electrónico, no sé lo que, dame idea o se me ha ocurrido cualquier cuestión, y si al haberme formado, tratar de que le desarrolles el proyecto tecnológico. Eso no tiene sentido ninguno. Yo soy un poco crudo en ese sentido y le trato de quitar la garra, o al menos decir, oye, vete a tu casa, reflexiónalo, mira la competencia, estudia, haz tu plan de negocio y cuando lo tengas claro, si quieres, vienes y hablamos cómo podemos llevar a cabo. Pero primero, haz tus deberes, ¿vale? Porque me sabe muy mal tratar de aprovecharnos de una persona que viene un poco desesperada y tratar de vender una solución tecnológica que seguramente no sé lo que necesita. Entonces, bueno, hay que tener esa fase de reflexión, de toma de conciencia de la cruda realidad y de, oye, yo puedo con esto. El tercer paso sería seleccionar y desarrollar la plataforma de comercio electrónico. Ahora pasaremos un poco en el checklist, veremos que hay soluciones a medida, ¿vale? Para grandes proyectos, hay soluciones que son llave en mano, que son económicas y con una pequeña cuota al mes puedes estar vendiendo en comercio electrónico de una manera relativamente fácil y económica. Y luego existen plataformas de open source, ¿vale? Se me ocurre eso fundamentalmente, PrestaShop y Magento, ¿vale? Que podemos personalizar, podemos darle uso. Incluso si sabemos un poco de tocar las tripas y un poco de diseño, la podemos personalizar nosotros. Aunque haré mucho hincapié en tratar de buscar la profesionalidad, ¿vale? Que nosotros aportemos la parte del core business, donde realmente podemos hacer negocio y dejar a otros profesionales que hagan su papel, ¿vale? Pero tenemos que valorarla y ver los pros y contras que tiene, ¿de acuerdo? Y ahí hablaremos también un poco del cuarto punto. Tendremos que negociar con una gran cantidad de partners y una gran cantidad de empresas que nos van a dar servicios, como desde la compra del dominio, que es lo más fácil y económico, ¿verdad? Desde 12-15 euros al año, si es .com.es. El hosting, aquí es donde muchos empresarios, yo creo que meten la gran pata, porque miran la peseta y no miran el duro. Es decir, nos queremos ahorrar en hosting el dinero, contratamos un servicio súper básico, y ahora resulta que el tiempo de carga de la web se dispara, ¿vale? Y aquí veremos un poco la regla del 3. Haré un par de menciones a nuestro amigo Juan Macías, que aquí lo saludo, ¿no? Y porque incluso le he dado el nombre a una de las reglas, le he puesto la regla de nuestro amigo Juan, ¿vale? Porque me parece que es bastante sincero con lo que cuenta. Y en ese sentido, cuando hablamos de hosting, pues tenemos que saber toda la parte tecnológica. ¿Qué nos aporta un buen hosting y qué nos aporta un mal hosting? ¿Vale? Desde la mejora del posicionamiento, ¿vale? Buscar un hosting en España, para entrar en un poco más detalle, el que el hosting esté preparado para el tipo de plataforma que queremos implementar. Muchas veces contratamos dominio y hosting en un paquete, nos vamos a un PrestaShop, nos bajamos un tema. ¿Sabéis lo que es un tema de PrestaShop? Los temas prediseñados. ¿Vale? Por favor, si alguien se pierde, no quiero ver cara rara, por favor, si alguien se pierde que me interrumpa, que no quiero soltar la chapa en las dos horas seguidas, ¿vale? Nos bajamos un tema, lo personalizamos y cuando lo vamos a volcar al hosting resulta que el hosting no lo soporta, que no tiene activos los scripts y que lo que hemos contratado directamente hemos tirado el dinero.
Bueno, pues esto previamente tendremos que saberlo, ¿vale? En internet está toda la información. Cualquiera que sea un poco curioso, desde un libro que recomiendo encarecidamente que leáis, el libro Blanco de Comercio Electrónico, que se va actualizando cada año, cada dos años, hasta muchísimas bibliografías como Cómo Vender en Internet, creo que son libros de cabecera para aquellos que hemos empezado a vender, que nos estamos planteando un proyecto de comercio electrónico, y seguir, por supuesto, toda la actualidad, ¿vale? El blog desde el que patrocina Correos, que me parece que es el blog de comercio electrónico, ¿no? El blog también que patrocina Seúl, que también está muy bien, que sabéis que Seúl últimamente no vende cartas, sino que vende paqueterías para comercio electrónico. ¿Cómo es una buena manera de generar tráfico? Pues patrocinando allí donde van a estar mis clientes, ¿verdad? Y generando contenido de valor en torno a estas temáticas. Pero luego hay grandes profesionales en España de comercio electrónico, y así está a Juan Macías, bueno, tenemos también a Javier Echilacu, y otros muchos que también está, aquí tenemos la suerte de contar en Martina, creo, no, que está Cano Manuel, el que era el responsable de negocio de Telepizza, que está vendiendo ahora también en comercio electrónico, también lo tenemos aquí, y a ver si tenemos la oportunidad de invitarlo a alguna charla, porque realmente es una persona que conoce muy bien el mundo del comercio electrónico y nos puede aportar su visión. Y bueno, también tendremos otros partners que irán más en generarnos confianza y credibilidad. Se me ocurre aquí los sellos de confianza online, ¿verdad? Los sellos de seguridad, los sellos de los acuerdos con partners que nos permitan mostrarlos en nuestra página web y que nos van a dar una mayor garantía. Por ejemplo, se me ocurre Seúl, el sello del banco, ¿no? Si operamos con una pasarela de pago a través de un banco, que es lo más normal, o cualquier otro premio que hayamos podido ganar que nos otorgue esa credibilidad, ¿de acuerdo? El quinto paso, desde mi punto de vista, sería configurar la plataforma. Fijaros, ¿eh? Hasta el quinto paso no hemos empezado a configurar realmente la plataforma y a subir los productos, ¿vale? Subir los productos en función del tipo de negocio que tengamos puede variar muchísimo el presupuesto que nos vaya a dar una agencia cuando va a desarrollar el proyecto, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros, al menos en segunda planta, presupuestamos distintos conceptos, y uno de ellos es el análisis, la auditoría y la implantación del comercio electrónico, y el segundo sería quién hace el volcado de datos y quién configura luego todos los parámetros. Y os aseguro que ahí es donde tiene una gran carga de horas. No es lo mismo configurar, por ejemplo, el sistema de logística de Seúl o NAPRE o cualquier otro sistema que está preparado ya de comercio electrónico, que es integra el lápiz, le das y está funcionando, que hacer tablas a mano, ¿vale? Por áreas, por zonas, las islas van a su bola, mandar un paquete, si son 100 gramos más, 100 gramos menos, te varía. Te puedes tener una tabla como de 1000 o 2000 campos volcando datos a mano. Y eso es un coñazo. Un coñazo y requiere horas de personas. Eso es fundamental también. Y como eso, pues también se me ocurren, bueno, la subida de productos y otras cuestiones más que tenemos que tener determinado. Claro, pero sí. Cuando has dicho de por qué hago mejor el sello del banco en el que trabajas, ¿eso con qué finalidad? Tú entras a un banco, o sea, tú entras a la página web y ves a una página de comercio electrónico y ves que la página, el año pasado ganó el Econ Retail o el Econ Master, ganó uno de los premios que te da cierta credibilidad, ¿no? De que es una página de comercio electrónico, que tienes el sello de confianza online, ¿vale? Se supone que te han hecho una auditoría y tu página, pues, de comercio electrónico cumple las buenas prácticas, ¿vale? Que son mínimas para operar en comercio electrónico, y aparte ves distintos sellos con la empresa de transporte, Seúl, y una pasarela de pago con un banco. Seguramente tu tienda de comercio electrónico, lo que es el branding, se aproveche del branding del banco, ¿de acuerdo? Todos conocemos Santander, todos conocemos BBVA o todos conocemos La Caixa, ¿correcto? Entonces, poner esos sellos, si no han autorizado previamente, que ahí es donde está un poco la picaresca, lo hablábamos ayer precisamente con Juan, si no han autorizado, porque realmente ese banco nosotros operamos con él y es un partner y nosotros lo podemos poner como que forma parte de nuestro listado de partners, pues eso nos da un plus. Y eso lo tenemos que saber aprovechar y le tenemos que dar su hueco en nuestra página de comercio electrónico, ¿de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Vale, aquí entraría también temas de usabilidad y persuabilidad, ¿vale? ¿Cómo le ofrecemos al usuario una buena experiencia de navegación, ¿vale? Para que cuando vaya, repita. ¿Y cómo tratamos de convencer para que al final termine comprando en nuestro portal y no en otro? Hay estudios, muchos estudios de comercio electrónico, que para determinados segmentos o sectores de compra, un usuario visita de media 26 portales. Que el usuario termine comprando
en nuestro portal, pues requiere mucho esfuerzo, ¿no crees? Si ha hecho 25 visitas a la competencia. ¿Cómo podemos demostrar nosotros que somos mejor que los otros 25 competidores? Ahí tendríamos que ver estrategias de precio, estrategias de servicio, estrategias de distribución logística, ¿verdad? Tenemos que dar un valor añadido. O que seamos quizás los más guapos y seductores, que seamos los más atractivos a la hora de comprar. Y le facilitemos el proceso de una manera que el usuario se encuentre cómodo a la hora de visitar nuestro portal, ¿vale? No saturarlo, y le demos una gran experiencia de usuario. El usuario realmente tiene que ser el centro de nuestro negocio, de nuestra plataforma de comercio electrónico. Y ello nos va a obligar a ir haciendo muchas modificaciones, ¿vale? Pensad que cuando lanzamos un proyecto de comercio electrónico entramos ya en una fase de beta continua. El proyecto siempre va a estar en beta. Vamos a necesitar estar reiterando y mejorando el proceso. Y todo es mejorable, ¿eh? Cualquier aspecto que se nos pueda ocurrir, desde el diseño, el posicionamiento, la conversión, todo le podemos seguir dando vueltas. Lo que tenemos que ver es el punto de equilibrio entre el tiempo que le echamos a la plataforma y la rentabilidad, ¿vale? O el beneficio que nos va a otorgar echarle ese tiempo. Porque a veces es mejor no seguir insistiendo en echarle tiempo a determinadas cuestiones y a otros focos que son ahora mismo más críticos y que requieren estar encima de ellos, ¿de acuerdo? Como consejo, si tenemos la posibilidad de hacer outsourcing o sacar, externalizar determinados servicios, perfecto, y nosotros centrados, ¿vale?, a negociar con proveedores, a mejorar la experiencia de usuario y quizás a tener las áreas críticas del negocio, como pueden ser quizás el marketing, ¿vale?, o toda la parte de atracción y generación de contactos. Veríamos en sexto lugar la configuración de la logística, la distribución y la plataforma de pago, tres cuartas partes de lo mismo. Aquí es muy muy importante darle al usuario todas las facilidades para que pueda comprar en nuestro portal, pero conociendo también los riesgos, ¿vale? Los riesgos que entraña PayPal, los riesgos que entraña las transferencias bancarias, y luego que estemos pensando en soluciones que son actuales, no hace 10 o 15 años, ¿vale? Tenemos que estar adecuados a los tiempos y la tenemos que configurar en nuestro portal. Una vez que tenemos los 6 pasos anteriores, ¿qué tenemos que hacer ahora mismo? Lo ideal aquí, si en emprendedores hablamos de friends, full and family, ¿no? De amigos, locos y familiares, que nos den un poquillo de cariño. Económicamente, ¿aquí qué tendríamos que hacer? Aquí tendríamos que tirar de todos nuestros conocidos, y sobre todo si saben un poco del sector, para que nos hagan el testeo de la plataforma. Aquí es muy fundamental que cuando vayamos a lanzar, esté todo funcionando perfectamente, ¿vale? Aquí entraría la regla que comentaba, que he denominado la regla de Juan, que luego entraremos un poco más al detalle, pero Juan viene a decir, aquellos que no lo conozcáis, Juan Macías, tiene un blog de comercio electrónico muy, muy, muy actual. Vende, probablemente sea una de las mejores jugueterías online de España, a veces otro año le han dado el premio. Comenta que las dos primeras veces que se va a efectuar una compra, si la cagamos en las dos primeras veces, el usuario no vuelve, ¿vale? Al usuario siempre hay que tratarlo bien, excelente, hay que ponerle la alfombra roja, pero si tenemos que tener especial cuidado a la hora de que el usuario vaya a comprar nuestro perfil en nuestra plataforma, tenemos que cuidar los mínimos detalles las dos primeras veces que vaya a comprar, ¿vale? Siempre bien, pero las dos primeras tiene que salir perfecto. Entonces, si vamos a lanzar la plataforma, pues que lo lancemos de una manera perfecta, porque si no, el usuario ya no va a venir la segunda vez, ¿correcto? Haríamos el lanzamiento, aquí nos aprovecharíamos de todos los canales de marketing que hayamos activado. ¿Tenemos que estar? ¿Dónde tenemos que estar? ¿Quién me contesta esta pregunta? ¿En Facebook? ¿Qué dice Franca? Depende de nuestra electricidad, pero ¿dónde tenemos que estar seguros? ¿Dónde está el cliente? ¿Dónde está el cliente? Aquí el que manda es el cliente. Aquí el cheque es el cliente. Entonces, donde esté el cliente y nosotros le podamos aportar valor o tratar de convencerlo para que compre nuestro portal, ahí tendremos que hacer el esfuerzo de hacer una gestión correcta de la comunicación y de hablar con el usuario, ¿vale? Hacer una buena atención también al cliente. Ejecutaríamos las acciones de marketing. Sí, dime, gracias. Y una pregunta. Si te encuentras con que tus clientes no tienen presencia en internet y tu sector es sobre todo internet o visual, por ejemplo, y tus clientes no se encuentran en internet, ¿tú qué quieres pensar? Campañas de branding, ¿vale? Campañas de recordatorio de marca
campañas de transmedia, no pensemos marketing, online, offline, Facebook, Twitter, me da igual, ¿dónde está mi cliente? ¿O dónde están mis potenciales clientes? ¿Cómo lo podemos atraer a nosotros? Ahora vamos a diseñar una serie de acciones para atraernos, quizás sean carteles, en los movies, donde pase mucho tráfico de personas que puedan ver el impacto y que luego vayan a internet. También nos tendremos que plantear, ¿realmente el usuario no está en internet o el usuario no está en redes sociales? Que son dos cosas muy distintas. Porque cuando yo soy un usuario y me enfrento a la caja de Google, cuando yo busco una palabra, es que quiero encontrar resultados que me lleven a esas palabras clave, ¿verdad? Entonces tendremos que hacer trabajo ahí de posicionamiento seguro, natural, y quizás también plantearnos el marketing de pago, ¿no? El marketing de buscadores. Se me ocurre el SEM, el AdWords, bueno, lo que todos conocemos como Google AdWords, marketing de afiliación, campaña de display con banners, ¿no? Porque el usuario... no me he traído los datos, pero podemos decir que hoy día en España hay 11 millones de potenciales compradores en internet. 11 millones, no son toda la sociedad. Si estamos hablando de 46 millones algo con estos últimos que se nos han ido, ¿no? Y una media de un 50% de penetración real de internet, que maneja un poquito todos los días internet, y de ellos una parte, ¿vale? Un 40, 50, 60. Compra, estamos hablando de 11 millones de potenciales compradores. Eso nos da un gran escaparate, ¿verdad? ¿Qué calle de España pues podemos poner nosotros nuestra tienda o nuestro negocio para que pueda ser potencialmente visitado por 11 millones de personas que quieren comprar? Bueno, tenemos que ver cómo podemos optimizar nuestros recursos, que seguro que van a ser limitados. Hoy día estamos todos tiesos, ¿no? Vamos a necesitar agudizar el ingenio realmente. Y vamos a ver cómo con menos esfuerzo económico podemos llegar a vender más. De una manera, sobre todo, dándole vueltas a qué. Al valor diferencial que debe ser la materia que tengamos, a la estrategia, a lo que seamos capaces de poner en valor. Para ello, bueno, pues tenemos aquí un proceso de 7 pasos, ¿de acuerdo? ¿Alguien añadiría o quitaría alguno? A ver, Raquel. Creo que está bastante completo, en principio no creo que no se queda nada. Vale. Bueno, la idea del documento, luego lo voy a poner, por supuesto, con Creative Commons. La idea es que sea un documento vivo. Lo consultaré también con otros compañeros de comercio electrónico y me gustaría que de aquí saliera, hoy, aprovechando esta de aquí, no, la clausura, de que hiciéramos un documento colaborativo que sea útil, sobre todo a las pymes o a las primeras personas que se van a enfrentar al comercio electrónico. ¿Vale? Esto es simplemente la punta del iceberg. Después de cada uno de estos puntos, nos van a surgir un montón de dudas, un montón de inseguridades que vamos a tener que resolver pues documentándonos, analizando, tirando para adelante y a veces pues gastándonos un poco de dinero, no nos queda otra, ¿vale? Vamos ahora con cómo lo podemos hacer, cómo podemos vender por internet y hacerlo con éxito. Yo he creado este checklist, que no sé si será más o menos acertado, algunos son inspiraciones, otros son copy-paste de cosas que me han gustado, otros son reformulaciones de cuestiones que he ido viendo, y la idea es ser bastante extensivo, ¿vale? Y ser bastante práctico a la hora de que alguien pueda valorar cómo lo está haciendo hoy día el comercio electrónico. Siento lo del final, no lo voy a ver, ¿vale? ¿Se me escucha bien? Sí, vale. El primer listado de cuestiones que he planteado es muy fácil, ¿vale? Lo he enumerado, he puesto el ítem y he puesto sí o no. Aquellas, vosotros, tanto Esperanza como Raquel, por favor, sean honestas y contestando, aunque sea mentalmente, si estos puntos los cumplís desde vuestra plataforma de comercio electrónico o no. Y el resto, pues igual, hacer el ejercicio, ¿vale? Si os vais a enfrentar a un proyecto de comercio electrónico, ¿cómo lo haríais? El primero, como no puede ser de otra manera, porque aquí estamos, cuando hablamos de comercio electrónico, estamos para ganar dinero, no para perder dinero, ¿vale? Esto es un negocio. Y como un negocio, tiene que tener una rentabilidad. Si no, sería una ONG, una... ¿Qué sería? Cualquier tema menos lo que queremos hablar hoy. Y lo he planteado por las distintas áreas que yo creo que son las fundamentales a la hora de abordar el tema, ¿vale? Dentro del negocio, soy un poco reiterativo con la primera cuestión, espero que esto se grabe a fuego. ¿Hemos detectado una oportunidad de negocio interesante o queremos cubrir la necesidad de un núcleo de población? ¿Sí o no? Porque si es no, ya directamente nos planteamos otra cosa, ¿verdad? Segundo, hemos realizado el plan de negocio previamente al desarrollo de la tienda. Vale, no hemos parado, hemos visto los análisis de elementos, de factores internos, externos, ¿vale? Las políticas que hay de
de consumo o, la, o las trabas burocráticas que nos pueden poner. Conocemos nuestro... Bueno, vamos a entrar en detalle. ¿Hemos realizado un análisis estratégico de los factores internos o externos? ¿Sí o no? ¿O directamente nos hemos lanzado y luego... Ah, pues mira, ahora resulta que no me dejan... Que los aranceles no me dejan ser competitivo allí. Bueno, eso nos puede ahorrar bastante tiempo y dinero. Tenemos definido nuestro público objetivo y hemos hecho una correcta segmentación de los mismos. ¿Vale? Seamos honestos. No podemos tener productos para todo el mundo. Tenemos que saber, ¿vale? La ley de Pareto, que 20% de la población nos va a comprar el 80% de nuestros productos. Y lo tenemos que segmentar adecuadamente. Porque luego, de aquí nos van a derivar tanto las acciones de marketing por un lado, ¿vale? Que van a necesitar partidas económicas, como el esfuerzo que vamos a tener que hacer tanto en el diseño como en la conceptualización del propio portal. ¿Correcto? Vale. Tenemos definido nuestro... vale. Hemos determinado el área geográfica que queremos cubrir y el número de idiomas que tendrá nuestro portal de e-commerce. Muchos empresarios llegan a las agencias, a segunda planta, y nos preguntan, y, oye, ¿dónde queréis vender? No, un portal en 7 idiomas. Pero vamos a ver. ¿Tú realmente a dónde quieres vender? Os puedo asegurar que ahora mismo el 95% de lo que nos llega a las agencias es España. Para que tengas que plantear algún esfuerzo de... ¿Sabéis el esfuerzo que conlleva duplicar la plataforma en distintos idiomas? Esto no es simplemente le meto las banderitas y empiezo a vender fuera. Esto es configurar temas de logística, temas de reparto, de todo el tema de idiomas. Tenemos que tener la traducción a nivel nativo. Tendremos que tener en muchas cuestiones la plataforma duplicada por países, con hosting, con un montón de historias. Entonces, vamos a ser honestos y vamos a decir, oye, lo podemos plantear el proyecto por fases, ¿verdad? En una primera fase, vamos a vender en esta zona. Y en función de los resultados vamos a ir ampliando. Mira, siempre hay que pensar a lo grande, pero actuar donde tenemos los pies, ¿vale? En el terreno. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Fundamental, tenemos que tener claro nuestro posicionamiento en el mercado y las ventajas competitivas que ofrecemos. Y esto de saber nuestro posicionamiento es algo bastante, se me permite, jodido. ¿Vale? Muy pocas empresas son capaces realmente de definir cuál es su posicionamiento en el mercado. ¿Vale? Decidme, en 2 líneas, cualquiera que tenga un negocio de aquí, ¿qué hacéis, qué ofrecéis y por qué sois especiales? ¿Cuál es el ADN que os hace distinto a la competencia? Complicado, ¿no? Sin embargo, si lo tenemos resuelto, nos va a orientar mucho luego a la acción, porque nos va a permitir poder actuar sobre cada una de las áreas de una manera mucho más estratégica. ¿De acuerdo? Hemos estudiado minuciosamente a nuestra competencia y hemos detectado puntos de mejora. Para ello, hemos hecho un DAFO. Hemos mirado nuestras debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades actuamos solo en el mercado, ¿no? Seguro, seguro, seguro que hay otras empresas con productos sustitutivos, con los mismos productos que están vendiendo por internet. Los conocemos, sabemos cómo operan, le hemos visto puntos débiles. Hoy día, gracias a técnicas de benchmarking, ¿no? De poder mirar la competencia y hacer un estudio, aparte de poder pedir informes económicos a través de e-informa, a través del SABI, a través de un montón de herramientas súper avanzadas que podemos conocer, cuánto factura, cuál es la rentabilidad y cuántas personas forman, pues oye, ese trabajo lo tenemos que hacer previamente, por supuesto, ¿vale? Porque a lo mejor donde pensamos que hay negocios, no hay negocio, hay ruina. Entonces, cambiamos, pivotamos y pensamos otra solución. Hemos establecido objetivos a corto, a medio y largo plazo. Supervisamos los logros y también las desviaciones, ¿vale? Y solo supervisamos, ¿no? Ponemos medidas correctoras. ¿Ok? Tenemos determinado el presupuesto, muy importante, a mí me gusta mucho hablar de dinero. Tenemos determinado el presupuesto para poner en marcha el proyecto y posterior funcionamiento y disponemos del suficiente dinero. Y si no lo tenemos, pues aquí sí que quizá tengamos que recurrir a las tres, ¿verdad? Si hemos hecho los deberes, tenemos el plan de negocio y vemos que ahí hay posibilidad de negocio, que el tema económico no sea la traba para no ponerlo en marcha, pero previamente haber hecho esa labor. Contamos con los conocimientos y el personal necesario para gestionar correctamente el negocio, ¿vale? Muy importante, por una parte, tecnología, que no es lo más importante, por otra parte, las personas, que seguramente es lo más importante, y la tercera pata, a mi entender, serían los procesos, ¿verdad? Que todo esté bien
engrasado y que todo esté bien coordinado para que podamos ser un negocio competitivo, ¿vale? Porque estamos en un sector, o estamos en un medio, internet, que es muy competitivo porque estamos a golpe de clic de cualquier otra competencia y necesitamos hacer las cosas muy, muy bien hechas, ¿vale? Y comunicarlas, no solo hacerlas, sino también comunicarlas. Para ello, si no tenemos personal suficiente, igual. Lo más barato muchas veces es subcontratar, ¿vale? Subcontratar aquellas áreas que no sean las estratégicas, por favor. Podemos subcontratar muchas cosas, incluso podremos hacer... ¿Conocéis dropshipping? ¿Quién conoce dropshipping? Bueno, dropshipping, Raquel, sería como un sistema de gestión, ¿vale? De pedidos, en lo cual nosotros como no necesitaríamos ni siquiera tener almacén o hacer el envío. Es decir, seríamos como un intermediario, ¿vale? Podemos montar una plataforma de comercio electrónico que venda determinados productos, por ejemplo, importados de China, ¿vale? En los cuales toda la gestión, todo el envío y toda la parte de logística la haga el propio importador, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho es la parte de marketing, la parte de atracción al usuario y la parte de atención al cliente, ¿correcto? Hoy día hay grandes oportunidades si sabemos buscar. Tiene sus riesgos, tiene sus ventajas, tiene sus riesgos. Esta misma mañana he publicado un tweet que me parecía un artículo muy interesante, hablando de dropshipping, sobre perdemos por una parte el control de determinados procesos dentro de nuestra empresa, ¿verdad? Pero por otra parte minimizamos los riesgos y sobre todo es económicamente mucho más viable, ¿vale? Porque nos evitamos pues, tener almacén, tener personal para determinadas áreas y podemos igualmente dar ese servicio. Vale, y el punto 12 que he incluido, creo que es un punto que para ganar es competitividad, ¿vale? Si no es la primera fase de nuestro proyecto, que a lo mejor si es un proyecto más pequeño lo tenemos controlado, lo podemos resolver con nuestro propio personal, sí que cuando empezamos a crecer esto puede ser un agujero en el bolsillo, ¿vale? Y sería toda la parte de integración de la tecnología, todo lo que es la digitalización de la empresa con otro software. Aquí hablaremos, ¿no?, del CRM, de los ERP, etc. Mira, nos ha ocurrido, ahora mismo tenemos un caso sobre la mesa que estamos analizando de una importante empresa de moda, no digo más, que vende bastantes prendas, pero que todos los sistemas no son compartidos, todos los sistemas son estancos, de tal manera que cuando llega al almacén alguien tiene que taquear lo que ha llegado la compra por internet, ¿vale? Cuando el almacén va a hacer el pedido, tiene otra persona que coger, duplicar esa información, hacer la factura y elaborar. Cuando va a salir esa información, alguien tiene que volver al ordenador de contabilidad y administración para terminar de pasar eso a finanzas, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, un mismo proceso lo están haciendo tres personas distintas y eso al cabo del año, multiplicado por horas y personas, son un montón de pasta. Estamos perdiendo ahí a lo mejor una gran parte de nuestra competitividad. Si esto lográramos tener una solución, ¿vale? 360, en lo cual tengamos el proceso digitalizado desde que el usuario va a nuestra plataforma hasta que el pedido sale con la factura y con el posible incluso reclamaciones o devoluciones ya sistematizado, bueno, estamos ahorrando un montón de dinero, ¿eh? De la cuenta. Igual que antes, incluimos algún apartado, quitamos alguno. Esperanza. Mira, quiero ya que me pongáis pega, ¿eh? No me vale al final que me doy. Eso es. Vale, eso sería negocio. Vamos a pasar ahora. Disculpa, sí. Sí, lo subiremos luego a la web de Aginova, como tenemos que generar visitas, que también nos pagan por eso. Pues compartiremos los documentos, los compartiremos en la plataforma de ciudadelconocimiento.com/Aginova, ¿vale? Supongo que también está con la licencia gratis. ¿Cómo? Simplemente pues lo podéis utilizar y sacarle partido, que es de lo que se trata. Segundo punto que he querido destacar es la plataforma, el dominio y el hosting, ¿vale? Veis que algunos puntos los voy entrando, luego vuelvo. Lo primero sería tener reservado el dominio de nuestro negocio, ¿verdad? Si tenemos marca comercial, que estemos autorizados a utilizarla, que esté registrada y que nos hayan dado pues ese nombre comercial para poder utilizar. Lo segundo sería no ahorrar, por favor, porque de verdad que es uno de los puntos críticos en el hosting. Hosting hay de muchos precios. Desde 50 euros al año, ¿vale? Con determinado software,
o determinados paquetes de alojamiento hasta 225 euros mensuales. Aquí es, de verdad, no mirar la peseta, sino el duro, ¿vale? Ventaja de tener un buen hosting. Si está ubicado en España, nos va a ayudar a mejorar el posicionamiento, ¿vale? Si queremos vender a España. Segundo, los tiempos de carga, tema refresco. Más que esté aquí, se va a simplificar muchísimo en la web. Sabéis que los tiempos de carga es uno de los factores de mayor salida de posibles clientes. Aquí estaría lo de la regla del 3. Cuando un usuario espera más de 3 segundos, a partir de ahí se nos va un 40 o 50% de las personas potenciales. Y cada segundo que pase de más, se va en torno al 7%. Con lo cual, si hacemos cuenta y nuestra página tarda en cargar 10 segundos, pues súmale un 40 por 7 por 7, 49, pues se nos está yendo un 89% del potencial tráfico. Eso es una pasada, ¿eh? No lo podemos permitir. ¿Vale? Vale, tercer lugar, conocemos los pros y contras de la solución de comercio electrónico. Aquí, ¿qué necesitamos? Hemos valorado, si somos un artesano y queremos vender 4 productos, pues a lo mejor, oye, te buscas un WordPress, le metes un plugin de comercio electrónico y no requieres ni el backend. Pero si realmente queremos ganar dinero con comercio electrónico, ¿vale? Y vamos a mover volumen de productos, sí que vamos a necesitar que toda la parte del backend, toda la parte de administración, esté optimizada y esté muy pensada para el comercio electrónico, ¿de acuerdo? Dentro de las soluciones más oportunas, las que yo planteo, planteo principalmente la que más me gusta, a nosotros particularmente segunda planta, sería PrestaShop, ¿vale? Como segunda solución, una solución muy completa, algo más pesada y un poco más ardua de tocar, si necesitamos personalizar determinadas cosas, sería Magento, ¿vale? Un poco ya el pasado, ¿vale? Aunque fue la primera plataforma y mayor de comercio electrónico de las actuales. Sería Oscomer, ¿vale? Soluciones ya en mano como Adnova. Adnova, por ejemplo, es la que tiene nuestro amigo Manuel Goza en Camaralia y funciona muy bien. Llega, la monta, pagas una cuota mensual que no es muy alta, no recuerdo si eran 50, 60, 70 euros mensuales. Y tenemos la plataforma funcionando como servicio, ¿vale? SaaS. Pagamos por servicio, ¿correcto? Para juguetear un poco o tener 3 productos, pues nos podemos apañar con un WordPress con módulos de e-commerce, ¿vale? Con el gran inconveniente, sobre todo de la parte de backend y administración, ¿vale? No factura o factura peor, la parte de pedido, la parte de cliente, la parte de el mailing, todo eso. Es un poco peor, desarrolla medidas, que sería para grandes soluciones, pensemos en grandes firmas que requieran un software hecho a su medida por atributos o por características específicas de sus productos y otras que puedan existir. Y aquí, bueno, podemos incluso plantear comercio electrónico con una aplicación o una tienda en Facebook, ¿verdad? O llevarnos nuestra tienda a Facebook, por ejemplo, con Bitshopper. ¿Tú recomiendas eso, no? Lo recomiendo. Es un canal más. Si nuestros usuarios quieren estar en Facebook, no quieren salir de Facebook, quieren comprar en Facebook, pues quizás tengamos que plantearnos la posibilidad de que compren en Facebook sin salir de Facebook. ¿Tiene mucho movimiento la tienda? Laura vive muy bien de eso. Sí. Hay tiendas que funcionan muy bien por determinadas redes sociales. Y Facebook, por ejemplo, con su solución Bitshopping, lo que le permite es tu misma tienda integrarla dentro de Facebook también. No es una tienda en Facebook, sino es tu misma tienda integrada en Facebook. Es una solución. Perdona, tengo una pregunta. Si tú lo que vendes es un servicio, también un producto físico, yo por ejemplo tengo una página en Facebook, ¿qué diferencia voy a tener esto y tener una página si yo no facturo nada? Bueno, la gran diferencia, ¿tu nombre cuál es? Rosa. La gran diferencia, creo yo, entre tener en página en Facebook y tener una página en propiedad, una plataforma de comercio electrónico, es que en la medida que Facebook cambie las condiciones, nos puede dejar, permíteme, con el culo al aire. Es decir, de hoy a mañana Facebook dice, quien venda a través de Facebook me va a dar una comisión del 15, 20, 25% y ya estamos un poco secuestrados. O Facebook en un momento dado se mosquea con nosotros, o cambia su Open Graph, o cambia su sistema de
sus condiciones y nosotros tenemos el control externo, ¿vale? Lo ideal siempre es tener nosotros en la medida de la posibilidad la sartén por el mango y luego aprovecharnos de todos estos núcleos, todas estas áreas donde ya están presentes los usuarios, ¿vale? Pero al final, si el usuario está en Facebook, nosotros tenemos que ir a Facebook. Tampoco nos podemos empeñar en mirar para otro lado del usuario, ¿vale? ¿Te responde eso? Ok. Bueno, luego, cuando vayamos a desarrollar la plataforma, algunas empresas lo podrán desarrollar de manera interna, ¿vale? A poco que tenga un programador que sepa de comercio electrónico, de PrestaShop o otra plataforma, más un equipo creativo, ¿vale? Y alguien que le pueda desarrollar los textos y hacer un poco el posicionamiento, lo puede desarrollar quizás de manera interna. Otros tendrán que contratar un proveedor externo o irnos siempre a una solución estándar, ¿vale? Como puede ser Adnova. Vale. Una vez que tenemos pensado la plataforma, tendremos que pensar también la arquitectura del portal de comercio electrónico, ¿vale? ¿Cómo va a ser el mapa web? ¿Cómo vamos a organizar la información? Tenemos que tener muy claro cómo pensaría el usuario una vez que llega a nuestro portal, cómo encontraría la información y cómo se la queremos presentar, ¿vale? Entonces, desde ahí vamos a tener que pensar y vamos a tener que hacer los mockups o los mapas de la presentación de cada una de las páginas, ¿vale? Yo siempre recomiendo, y ahora vamos a entrar en la parte de diseño, que el usuario, nada más que entre en nuestra página web, tenga la posibilidad de ver productos con precios, ¿vale? Y que directamente pueda comprar de una manera simplificada. De una manera que si vendemos vídeos, porque el usuario, cuando llegue, ya esté viendo vídeos con precios y en un momento dado, si me gusta, compro, ¿vale? No tenga que dar 3-4 pasos antes. Tenemos adaptada la tienda online a dispositivos móviles y tablets, ¿vale? Ya hay muchas webs que son responsive o semi-responsive, o por lo menos hay otras versiones que son para PC o portátiles y otras adaptadas a teléfonos y tablets que dan una muy buena experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque aprovechan todos los recursos de cada uno de los dispositivos, ¿vale? Algunos con de manera interna, utilizando el propio hardware de los dispositivos, y otros con versiones web adaptada a una experiencia más cómoda de los móviles y tablets. Lo que no podemos olvidar es que la conversión por determinado dispositivo se puede disparar. Y ahora mismo, por ejemplo, la conversión por tablet es muy muy buena. ¿Por qué? Porque es muy visual, porque muchas personas, determinados productos, están en entornos, se encuentran muy cómodos, pues todos seguramente nos podamos situar en la cabeza. Estamos nosotros en el sofá de casa, ¿verdad? Viendo páginas de turismo, viendo páginas de ropa, y en un momento dado nos gusta y nos compra, ¿correcto? Entonces, tener una versión ya pensada para ese tipo de clientes. Tenemos definidas las páginas de información de la tienda, quiénes somos, preguntas frecuentes, aviso legal, política de privacidad, condiciones de compra, envíos y plazo de entrega, contacto, etc. Y lo hemos ubicado donde el usuario espera que esté esa información, normalmente o en los menús, horizontal o vertical, o en el pie, o incluso repetido, ¿verdad? En el menú y en el footer. Tenemos definida la información que aparecerá en portada. Yo creo que la portada, toda página, todo el portal de comercio electrónico, hay que pensarlo minuciosamente, pero fundamentalmente, o de una manera muy especial, la portada. Siendo la portada, o no siempre siendo la portada, la página de entrada de muchos clientes. Porque si el cliente ha buscado en Google, nosotros tenemos la página posicionada y él ha hecho clic, el usuario no entra por la portada. El usuario ha entrado quizás por una ficha de producto. Pero bueno, seguramente cuando haya consultado el producto, luego vuelva a la portada y a partir de ahí empiece otra vez su navegación, ¿correcto? Fundamental, si somos una tienda que tenemos muy bonito, el escaparate, ¿verdad? Y hay verdaderos maravillas de escaparatistas, ¿no? Pues aquí, si nos vamos al comercio electrónico, tener ese escaparate, ¿vale? Virtual, ese impacto publicitario, ese impacto de comunicación muy bien definido y que sea muy claro, ¿vale? Muy limpio, muy potente y muy directo. Disculpa una pregunta. ¿El tema de aviso legal, política de privacidad, condiciones de compra, es una gestión aparte o existen algún tipo ya de estándar que tú te amoldas a ellos y esto de la... ¿Tu nombre cuál es? Lorca. ¿Lorca? Sí. Lorca, aquí hay mucho copy-paste, ¿eh? Al final esto es otra caballo rey, ¿eh? ¿Tenemos que conocer las leyes? Por supuesto que sí. Yo luego voy a hacer referencia tanto a la ley de la LOPD como a la de la ley de servicio de sistema de información y comercio electrónico, que son las típicas más, las leyes que nos afecten en las áreas que vayamos a vender, que tenemos que conocer, porque nos pueden en un momento dado buscar las cosquillas, pero aquí es, te vas a una gran página de comercio electrónico, copias el aviso legal,
te lo llevas a ti, pones tus cuatro datos y lo tienes hecho. ¿Vale? Salvo que tengas a lo mejor algunas circunstancias especiales que requieran que. ¿Vale? Que redacte. Es más, te pones buscar, cambiar por y lo resuelves en un minuto de una manera sencilla. ¿Vale? Muy bien. Vamos al punto 3. ¿Y vamos bien de hora? Vamos muy lento. Vamos a hacer algo. Vamos a poner un poquito. Diseño. Tenemos una hora, me gustaría dejar el último cuarto de hora para que aportéis vosotros. No, hombre, para que participéis. En cuanto a diseño, contamos con un diseño profesional que transmita los valores que queremos y que genere confianza. Muy, muy importante, por favor. Que la página, si somos profesionales, tenemos una gestión profesional, tenemos una logística profesional y nos estamos gastando dinero en tenerla bien posicionada, por favor, que sea atractiva, ¿vale? Que se dé cada cuestión. En portales de comercio electrónico que son, vamos, me cago en el diseño, permítame la expresión. Hay que cuidar muy mucho el diseño, ¿vale? Las personas somos muy audiovisuales y nos gusta ver entornos que sean atractivos, ¿verdad? Nos tenemos que esforzar porque el diseño sea profesional. El diseño también que sea intuitivo, que los elementos estén donde el usuario espera que estén, ¿vale? ¿Dónde estaría la caja del buscador? ¿Dónde lo pensáis? ¿En medio? ¿Arriba en medio o arriba en la esquina derecha? Son los dos puntos donde el usuario espera. ¿Para qué la vamos a poner debajo en la esquina izquierda haciendo scroll? Eso es de loco. ¿Vale? Pensar como... Cuando tengamos dudas, siempre pensar como el usuario que vaya a comprar nuestro portal. ¿Vale? En cuanto a todos los elementos. Contamos con un orden lógico, tanto de los menús de navegación y que estén adecuadamente las jerarquías, ¿vale? Tanto categoría como subcategoría. En vez de hacer un scroll de 50 familias de productos, pues a lo mejor estructurarlo en una jerarquía que puedan conllevar productos y que el usuario vaya haciendo despliegue, ¿correcto? Si utilizamos imágenes, lo ideal, vamos, yo cuento lo ideal y luego vosotros lo hacéis como queráis, lo ideal sería hacer imagen, hacer las fotografías, ¿vale? A medida. Contratar unos fotógrafos y contratar una sesión de fotos que nos haga un bodegón o una galería de todos nuestros productos y que todos vayan con una misma dirección de arte. Al menos que haya una buena iluminación, ¿vale? Y todas vayan con un cierto sentido de coherencia. Que esto no parezca un puzzle o un pastiche, de copio y pego de ahí lo que encuentro. Si no tenemos esa posibilidad, porque se nos va de precio, pues al menos coger las fotografías, recortarlas, ¿vale? Quitarle de los fondos esos de colores, que todas vayan con una misma gama cromática o similar, que todas vayan con un mismo balance y que se vea que tienen cierto conjunto de armonía, ¿vale? Que no sea un pastiche, al fin y al cabo. Las imágenes que estén correctamente etiquetadas. Y esto es cuestión de sistema, esto es cuestión de ser un poco sistemático. Cuando tenemos un cliente nuestro, por ejemplo, que vende ahora material eléctrico a través de internet, tiene como 6.000 productos. Si ese cliente, cuando va introduciendo los productos, va etiquetando correctamente las fotos, ¿vale? En vez de ponerle IMG 003459, que eso no significa nada y eso Google no le sirve para nada, si es capaz de ir etiquetando correctamente cada uno de los productos y se habitúa a que cada vez que sube un nuevo producto esté bien etiquetado, no le va a costar mucho esfuerzo. Ahora, si ya tenemos los 6.000 productos subidos y queremos hacerlo ya bien, eso es como, no sé quién lo contó, pero me parece muy gráfico, eso es como coger una pasta de dientes, apretujarla y luego intentar meterla dentro. Eso es de loco, ¿no? Es imposible. ¿Vale? Entonces, un poquito de sistema y saber muy bien que estas palabras son los que van a mostrar el buscador. Cuando no muestre la imagen, va a aparecer esa etiqueta. Y desde el punto de vista de posicionamiento, a través de Google Imagen o a través del propio buscador de Google, es lo que va a indexar esas palabras, ¿vale? El al de la imagen. Tenemos una identidad, yo creo que hay que darle también mucha importancia. Si ya tenemos una identidad corporativa bien realizada, perfecto. Pero si no la tenemos, que no pongamos un churro. Que hagamos al menos una identidad digital que sea atractiva. Y eso no cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Eso es, cogemos la helvética, le ponemos el nombre y ya tenemos la identidad digital hecha. Por favor, comisan, ¿no? No es que vendamos... No se me ocurre nada para vender con comisan. Una funeraria, ¿no? ¿Una? Una funeraria. Sí, sí, pues mira, estaría un poco más divertido. El diseño de la home. Mostramos productos, destacamos aquella información que más nos ayuda a convertir, ¿de acuerdo? Si
Sí, aquí hay que pensar muy bien qué productos queremos destacar uno sobre otro. Incluso estos productos los podemos dedicar a determinados espacios, ¿vale? Productos más destacados, productos más recomendados, productos más vendidos, novedades, y ponerle incluso un pequeño fondo de color. Ante la duda, ¿qué hacemos? Podemos tomar decisiones basadas en suposiciones, ¿vale? O podemos hacer un test a ver. Decir, oye, tenemos esta opción, tenemos esta otra, medimos realmente qué está pasando en nuestra web y la que mejor funciona es la que implementamos. ¿Vale? Tenemos que empezar a tener cultura de la medición de datos en Internet y de lo que pasa, ¿vale? De analítica web y de datos reales, de clics reales, de personas reales, no suposiciones, porque las suposiciones no comemos en Internet. ¿Vale? Mucho cuidado a la hora de diseñar las fichas de producto. Por supuesto, que sean generosas, que sean atractivas, que sean muy visuales. Si tenemos opción de enseñar el producto con varias perspectivas, perfecto. Y luego los textos que hagamos de la ficha, que sean originales. Esto es una de las cuestiones que digo, hay que estar muy puesto al día. Porque no hace mucho tiempo podíamos coger las fichas del fabricante, copiar su misma ficha y colocarla en la web. Y eso funcionaba muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Dice Google, no, el contenido duplicado lo penalizo. Contenido duplicado es que cojo un contenido y lo duplico. Y es precisamente lo que hacía antes. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora nos tenemos que esforzar en generar un contenido nuevo que sea original, que esté inspirado en el original, pero que no sea lo mismo, ¿verdad? Cambiamos determinadas palabras, cambiamos la redacción de la frase y jugueteamos un poco con el lenguaje, que el español es bastante rico. Tenemos contemplado un espacio, bueno, ya lo he comentado, ofertas, novedades, productos destacados. Los productos deben de destacar, a mi juicio, sobre el resto de elementos. Y no tenemos que tratar de que quepa toda la información en la misma página. Horror value, ¿no? Que creemos que si ponemos más cosas, más nos van a comprar. No. Vamos a mostrar los productos de una manera clara, directa y atractiva, y el usuario, si le hemos facilitado la navegación, pues ya irá yendo a aquellos puntos que estime oportuno. ¿Vale? Aquí es muy muy claro, lo voy a contar porque a mí lo utilizamos mucho en la agencia, en segunda planta, cuando un cliente te llega, como dice Luis, ya lo que falta es en un anuncio así pequeñito de banner, quiere meter la foto, cuatro mensajes creativos, tal, y ya nuestro director creativo dice, sí, y también vendo piso en Matalaspeña, ¿no? No. Esto es como si cogemos muchas bolitas de papel y yo, ¿tu nombre cuál es? Alfonso. Alfonso, yo te las tiro, ¿tú qué haces? Si te tiro 40 bolas de papel. Tú te acojonas, te haces así. Ahora, si yo te cojo una bola, un burruño y te lo tiro, tú lo coges, ¿verdad? Esto en marketing decimos, muchos mensajes los usuarios huyen porque no son capaces de absorberlos. Un mensaje bien presentado y claro, pues todos lo digerimos, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a la cultura del menos es más, ¿vale? Menos es más, pero bien comunicado, de una manera estratégica. Vamos a usabilidad. En la usabilidad hemos testeado la tienda con nuestros amigos, familiares y conocido, antes de lanzarla, y nos hemos asegurado una excelente experiencia de navegación por el usuario. ¿Vale? Una vez testeada, la ponemos en marcha. ¿Cómo también nos podemos asegurar una mayor usabilidad? Pues mostramos el contenido de una manera clara y sencilla de entender por parte del usuario. ¿Vale? Aquí ya se repite un poco algunas nociones. Navegación sencilla, con categoría y subcategoría. El proceso de compra, si es posible, que sea en 3-4 clics. ¿Vale? Mientras menos clic, más fácil es que el usuario vaya por el proceso de compra. En ese proceso de compra, lo ideal sería también irlo guiando al usuario. Decirle, oye, estás en este paso, el siguiente paso que tienes que dar es tal, y en todo momento te ofrezco apoyo. ¿Vale? Y funciona muy muy bien, luego entraremos en la atención al cliente. Hoy día funciona muy bien el chat. ¿Vale? Hay chat que podemos implantar en cualquier plataforma de comercio electrónico de manera gratuita, como Zopin, que se está utilizando muy bien, y que nuestros clientes y nuestros compañeros que venden por comercio electrónico comentan que puede aumentar la tasa de conversión en torno al 20-30%, eso es mucho, ¿no? ¿Vale? Sentirse alguien que tiene soporte online de una persona real, a lo mejor eso permite que el usuario no se sienta solo allí delante de su ordenador en su casa, ¿verdad? Importante eso. La caja de búsqueda se debe encontrar, como hemos dicho, donde el usuario espera, arriba a la derecha o arriba en el centro, y tiene que permitir al menos poder escribir varias palabras en la caja, no que cuando esté la caja ya no sepa qué ha puesto en la primera palabra. Se habla técnicamente de que se puede escribir al menos 30 caracteres. 3-4 palabras. Lo ideal es que el buscador nos permite filtrar por criterios. Si vendemos ropa, oye, pues por tallas, por colores, por sexo, ¿vale? Y que el usuario pueda ir ordenando la información de la manera que él estime oportuna.
Cuando un usuario busca, esto es muy importante, cuando un usuario busca y no encuentra el producto, si solo ponemos una pantalla fea que dice no tenemos ese producto, el usuario puede pensar dos cosas, que somos muy cutres o que tenemos muy pocos productos. Y eso no nos interesa, ni una opción ni otra. Lo que nos interesa es, si no tenemos ese producto, comunicarle evidentemente al usuario que no tenemos ese producto, pero ofrecerle otros productos sustitutivos o alternativos e invitarlo a que siga navegando con nuestra página. ¿Vale? Lo último que tenemos que invitarle es a que se vaya. Importante también de cara a la usabilidad es que determinados elementos siempre deben de estar presentes, no solo en la página de inicio, sino en cualquier página. Sería, seguro, el carrito de compra para permitirle introducir en la cesta de la compra, la caja de búsqueda también y el teléfono de contacto. Teléfono de contacto, yo soy el fiel defensor de que esté siempre de una manera muy con mucho protagonismo, ¿vale? Para disipar esas dudas. Y por último, en tema de usabilidad, la regla de los 3 segundos, sí, dime, Alfonso. Me ocurre ahora que hay muchas páginas que cuando te quieres poner en contacto no tiene ningún dato. O sea, te ponen para que tú rellenes ahí tu email y tal, pero no quieres ponerlo en email. De otra forma, es meter todos los datos en una pantalla que tiene ellos, pero no te aparece ningún dato. Yo no entiendo por qué esa página web, pero no sé. ¿A ti te genera confianza? A mí es que. A mí tampoco. No me puedo poner en contacto como sea que en el momento escriba y no puedo llamar, no puedo mandar un email, entonces no sé de tu creencia si eso está funcionando o qué sentido tiene que no puedas tener, porque hay muchas páginas que no tienen ni siquiera un email ni nada, sino el contacto con nosotros, pero ahora te pone pon tu nombre, tu email, el asunto y no sé qué. Yo ante la duda, no compro. Último que ha salido, yo he entrado ahí en las noticias, unos listos españoles que hacían como los que vendían dispositivos móviles, con internet y luego lo que te encontrabas realmente era libros o grúas de niños. O sea, pues todo esto, todo lo que no vaya a favor de la transparencia y de la confianza va en deterioro de las ventas. ¿Vale? Si lo queremos hacer bien, dar todos los canales transparentes y luego que cumplamos aquellos que nos hemos comprometido. ¿Vale? Tampoco tener un nivel de expectativa equilibrado con el usuario. No podemos decir que vamos a dar el oro y el moro y luego no cumplir esas promesas, porque de la misma manera el efecto boomerang, ¿no?, se vendría contra nosotros. Punto 5. ¿Te queda claro, Alfonso, eso? Sí. Accesibilidad. Punto de accesibilidad. Sabéis que una web es accesible cuando puede ser consultada por el mayor número de personas posible. Dispositivos, navegadores, ¿vale? Tenemos que ver qué solución tecnológica tienen nuestros usuarios y cómo van a acceder a nuestro portal. También una web sería accesible si facilitamos productos, contenidos y servicios de manera que puedan ser accedidos por esta cantidad de personas. En cuanto a los lenguajes de programación, hay ya lenguajes que han pasado a la historia, sobre todo para determinados dispositivos. Cuando hablamos de Flash, pues no hace mucho me venía una persona que vendía en comercio electrónico, un tema de decoración, que le habían cobrado un pastizal tremendo por la web y se la habían hecho en Flash. Bueno, se la enseñan en el iPad y vamos a ver si con... Ya está. Estaba súper mosqueado y tal. Y se lo habían hecho hace menos de 2 años. ¿Eh? Es decir, que cuando estamos hablando de esto es no conocer cómo está hoy día Internet, cómo están los negocios, ¿vale? Tenemos que tener cuidado y conocer un poco también la parte tecnológica, que tendremos que asesorarnos. El portal de comercio electrónico puede ser accedido y utilizado de manera cómoda y eficaz por smartphones o tablets. Obligación, ¿vale? El catálogo debe ser accesible, igual, por categorías, que el usuario siempre tenga el control de lo que quiera. Y yo puedo filtrar de la manera que quiero comprar, ¿vale? Si son ropa, si es ropa de sport, ropa... Lo que vaya buscando por colores, por precios, por tallas... Esto le da al usuario muy buena experiencia de navegación y le hace los productos más accesibles, porque lo va a encontrar más rápido, ¿verdad? ¿No? Mostramos los productos destacados con un diseño distinto al resto de productos. Si queremos destacar algo, lo tenemos que hacer de una manera especial, ¿verdad? Esto lo hacen muy bien los diseñadores o los arquitectos. Cuando quieren destacar algo, siempre ponen una lucecita o siempre ponen, ¿no?, una pared de otro color. Pues aquí, si pensamos en web, tenemos también muchos recursos que podemos implementar. Hay personas mayores también comprando en internet, ¿eh?, o personas que ven un poco. Ojo con esas letras, esos tamaños de tipografía que son ilegibles. Vamos a ser un poco generosos en cuanto a texto y que se pueda ver bien de una manera cómoda. Y bueno, mostrar
mostrar la información de manera adecuada. El uso correcto de las imágenes para favorecer la indexación, ¿vale? Sería un poco también relacionado con el punto 8, en la medida de lo posible, tratar de cumplir los estándares de la accesibilidad en web, ¿no? Los guay. Sabéis que será el guay, guay A, lo guay. Que son difíciles de cumplir, ¿eh? Realmente. No lo cumplen ni las redes sociales ninguna. Pero en la medida de las posibilidades y en la medida que tengamos productos o servicios que puedan ir dirigidos a un target que tenga determinadas deficiencias, minusvalías o se pueda ver comprometido en que estas personas no puedan acceder a la información, tendremos que hacer más esfuerzo, ¿vale? Siempre esforzarnos en que sea lo más accesible posible, pero para determinados productos es totalmente crucial. Vaya. Avísame, sí. El 7, gestión de pedidos. El 6. Vamos a ir un poco más rápido. El 6. En cuanto a los productos, algunos puntos los hemos tocado, pero en productos, ¿qué tendría yo en cuenta? ¿Vale? Uno, tenemos que tener muy claro cuántos productos vamos a tener y cómo los vamos a organizar. ¿Vale? Y lo uno con el 2. Dentro de los productos, tenemos que saber cuáles son las palabras con las que el usuario va a buscar esos productos, que serían los keywords, ¿no? Las palabras claves en las que el usuario va a buscar el producto. Una cosa es cómo se llame realmente el producto y otra cómo los usuarios de a pie van a encontrar esos productos. Tendremos que nombrarlos de manera que nos encuentren cuando busquen en los buscadores. Tenemos que tener definidas las categorías y subcategorías y conocer muy bien cómo vamos a estructurar pues, sus atributos. Esto lo paso por encima porque ya lo hemos comentado en otros aspectos. En temas de la descripción de la ficha, tendremos que redactar para personas, ¿vale? Porque al fin y al cabo los que nos van a comprar son personas humanas, son personas, pero tendremos que hacer el esfuerzo para que Google nos indexe muy bien. Entonces, tener un conocimiento de SEO, al menos a nivel de redacción, ¿vale? ¿No? Y eso nos conlleva pues, determinado estilo de redacción en Internet. Por ejemplo, las palabras más importantes pues deben de aparecer lo más arriba posible y a la izquierda, ¿vale? Como lee Google. También tendremos que saber que debe de haber una tasa de saturación de determinadas palabras, lo que se llama de la densidad del keyword, ¿vale? Que está en torno al 3-4%. Es decir, que cada 100 palabras yo debo de meter, o debería de meter, de una manera muy cuidada, la palabra clave que a mí me interese posicionar, más el sistema de organización de la información, dónde está el títer, dónde tenemos el H1, cómo vamos a escribir, ¿vale? Los siguientes campos de texto para favorecer la indexación en los buscadores. Debemos demostrar, mi opinión, esto yo creo que ya está superado, pero hasta hace muy poco, un par de años, había muchos clientes que nos llegaban diciendo si tenía que mostrar los productos en la web. No, oye, el usuario va a precio o va a buscar y comparar el producto con el precio. El precio, por tanto, debe aparecer de una manera clave, ¿vale? De una manera destacada y que vaya acompañando a los productos. Aquí también hay mucha picaresca. Yo te vendo el mismo producto que tú, Esperanza, pero ahora resulta que cuando me voy al carrito de la compra, efectuar la compra, te estoy metiendo el cuerpo a las cuadras en los gastos de transporte, ¿vale? Y el usuario muchas veces mira el gasto del producto y luego se fija en los gastos de transporte que se te puede disparar por un 200-300% del gasto. Mucho ojo con eso, ¿vale? Nosotros como consumidores y nosotros si somos los que estamos poniendo en valor el portal de comercio electrónico, que lo tengamos en cuenta. Tenemos también realizada la descripción, mostramos el precio de manera clara, contamos con buena fotografía, ¿vale? Estamos hablando de productos. Si fuese necesario y el material se presta a ello, podemos incluir material adicional, ¿vale? Vídeos, PDF, infografías, lo que se nos ocurra, que aporte valor al usuario, ¿vale? Tenemos claro qué producto vamos a destacar en la página de inicio en cada una de las categorías. Sabemos, muy 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 importante, y aquí también una de las diferencias que dan las plataformas especializadas en comercio electrónico de otras soluciones, por ejemplo de WordPress, es todo el tema de Business Intelligence. Por ejemplo, lo que conocéis es el upselling y cross-selling. El upselling sería, si yo voy a comprar un producto, lo hace muy muy bien Amazon, ¿vale? Yo voy a comprar un producto y cuando voy a comprar el producto, yo quiero un teléfono de gama media. Y cuando voy a comprar el producto me salen los teléfonos pepinos con las características alucinantes. ¡Ay, cómo me tienta! ¿No? Y a lo mejor digo, bueno, por 100 euros más ya me compro
el Galaxy 4, me compro el iPhone 5, me compro el tablet que yo no estaba dispuesto a comprarte, ¿vale? Y también tenemos la otra posibilidad de decir, bueno, ya que te has comprado el iPhone 5, ahora aparte, ¿por qué no te compras los cascos? ¿Por qué no te compras la fundita? ¿Por qué no te compras? Y pues ya que eso al final te hace que el ticket a lo mejor se haya duplicado por dos. ¿Ok? Muy importante, pues, con lo cual es muy importante que tengamos un sistema que nos permita hacer o venta cruzada o un incremento del ticket medio, ¿vale? Y que sea de una manera bastante certera. Y por último, tendremos que tener pensado qué tipo de interacción a nosotros que nos interesa, que los usuarios compartan nuestro contenido y por supuesto que compartan nuestro producto. Pues tenemos que definir qué tipo de interacción van a tener los usuarios con nosotros. ¿Le vamos a permitir valorar el producto? ¿Le vamos a permitir compartir en Facebook? ¿Le vamos a permitir comentar en la propia web? Esto tiene ventajas e inconvenientes, que si no moderamos, entonces nos puede ir de madre, ¿vale? O si estamos prometiendo cosas que luego no somos capaces de cumplir, esto es un canal fantástico de reclamaciones, ¿eh? Gestión, ¿vale? Gestión y coherencia. Vamos con el apartado 7. Gestión de delitos. Vale, aquí se trata de tener muy bien definido el proceso de gestión de pedidos. Lo normal sería, hacemos una recepción del pedido, comprobación, validación y cobro, ¿vale? Una de las grandes ventajas del comercio electrónico, nos pagan por adelantado en muchas de las situaciones. Emitimos la factura para el cliente, la pasamos al almacén, ¿vale? Con el almacén para que realice el picking, que sería metemos todos los productos que nos quiere comprar el cliente y los apartamos. Ahora llega otra persona que hace el packing, ¿no? Que es lo cojo, lo empaco y lo mando. Ojo con el tema del packaging. Por un lado, el packaging es un elemento más de comunicación, con lo cual lo podemos utilizar para ofrecer valor. Pero determinados productos, y esto nos lo da la experiencia, sería mejor mandarlo con caja blanca. ¿Por qué? Porque oye, si estamos vendiendo roles, que haya por ahí determinados paquetes con la marca roles, pues un poco suicidio, ¿verdad? Vale, pues todo esto cuidado, nos lo va a dar luego la experiencia, pero el sentido común ya nos tiene que guiar qué podemos esperar y qué no, ¿de acuerdo? Entonces, si fuese roles, pues oye, luego hacemos una caja mayor, le metemos las burbujitas y todo el tema, y que cuando el usuario lo abre y esté bien presentado, pero el envío que se haga con marcas blancas en esta ocasión, ¿de acuerdo? Por último sería el envío del pedido con la agencia de transporte, que no deja de ser más un partner y que nos puede comprometer nuestro buen nombre de marca o hundirnos en la miseria, ¿vale? Ojo con los que llegamos a acuerdos, y la entrega del pedido al cliente. Siguiente, debemos de informar claramente a los clientes sobre los pasos que tienen que dar para la compra. A mí me gustan mucho los sistemas que son muy intuitivos y que te van guiando, ¿verdad? Que hay como un proceso, un embudo, te dice paso 1. Pues, meta aquí los productos, paso 2, tal. Y el usuario en cada momento sabe cuál va a ir el paso que viene antes, el paso que ha dado y lo que debe hacer para continuar la compra. Y ante la duda, ¿qué hacemos? Teléfonos de contacto. O, ya un poquito más cool, el chat, ¿verdad? Ponemos el shopping, ¿qué tal? ¿Cómo te puedo ayudar? Eso funciona muy bien. No podemos dejar la improvisación también el tipo de mensaje que le vamos a dar a los usuarios cuando compren. Pensad que cualquier cuestión niña, por favor, cierra la puerta. Cualquier cuestión niña que vayamos a plantear debe de estar pensado y tenemos que estar comunicando al cliente, ¿vale? Porque la plataforma va a ir emitiendo una serie de mensajes que algunos son estándar, pero que todos lo podemos personalizar, ¿vale? Desde el producto no encontrado, que ya he dicho lo que no se debe hacer, hasta cualquier proceso de gracias por completar su compra. En X días nos ponemos en contacto con usted o cualquier mensaje, comunicar al usuario. Y lo ideal sería que exista un sistema de monitorización y seguimiento de los pedidos que realizan. Esto ya lo dan muchas agencias de transporte, ¿verdad? Te dice, te coges tu smartphone y sabes exactamente la ruta y la maravilla que ha hecho tu pedido desde China hasta aquí, ¿no? En cuestión de logística, el punto 8. Aquí hay que ser también bastante pillo, ¿vale? Cuando negociamos solo con una agencia, ¿qué ocurre? Que nos va a dar segmentos de los que son muy competitivos y vamos a ir con precios muy buenos, pero para otros productos que a ellos les interesen menos, sean menos competitivos, se nos van a disparar mucho los costes. Lo ideal es negociar con varios proveedores de transporte y ver en qué puntos son realmente competitivos y nosotros podemos ir con ellos. Y decir, oye, pues para envío de poco peso para España tenemos a Nacex,
Para envíos al extranjero de tal, pues tenemos a UPS, ¿vale? Y tenemos ahí un mix de dos o tres proveedores que nos van a permitir ser competitivos y poder hacer una buena gestión de la logística. Disculpa, ¿has dicho cuáles son los nombres? Sí. Bueno, podemos entrar en eso y tener también otras experiencias, ¿vale? Aquí a cada. También depende mucho del producto que tengamos. Porque, por ejemplo, si es un producto alimentario y necesita cadena de frío, pues a lo mejor tenemos que ir a una solución de SU. Si es otro, bueno, si es otro producto que no es perecedero y te da igual que tome un poquito más o menos, pues podemos ir con precio, a lo mejor no interesa Celeri. Bueno, que hay bastante. Es un mundo que va muy que ha evolucionado mucho en los últimos años y que hace poco era una gran traba, ¿vale? Era una de las grandes trabas del comercio electrónico para que no despegaran en España, y actualmente pues se están poniendo las pilas de una manera muy buena. Al usuario siempre mantenerlo informado, ¿vale? Sobre los costes del vino y sobre los plazos de entrega. Tenemos definida también, no se nos olvide, que una parte de esos pedidos van a ser devoluciones, y el usuario por ley tiene hasta 7 días para devolvernos sin tener que darnos ninguna explicación. Pues eso lo tenemos que tener previamente ya engrasado para que cuando se den esos sistemas nosotros vayamos respondiendo, ¿vale? Porque una mala devolución significa una no compra en un futuro. El usuario que esté contento. Que si nos devuelve uno, esto lo ha entendido muy bien Zapo, no con los zapatos, fijaros, que tiene que ser difícil vender zapatos por internet. Pues oye, devoluciones a gasto cero. Da igual, si yo sé que si te tengo contento, me vas a comprar hoy, mañana, pasado, me vas a recomendar y vamos a generar ahí un ciclo virtuoso, ¿no? Lo tenemos que tener pensado. El sistema de embalaje y packaging también da la posibilidad de embalajes especiales, dependiendo de los productos, a lo mejor son regalos. Puede darle al usuario esa comodidad de que pueda plantearse un packaging especial, ¿verdad? O un embalaje especial. El envío gratuito para grandes pedidos puede ser una buena solución para incentivar a, oye, a partir de 500 euros el envío gratuito. Pues si tendrías pensado gastarte 450, a lo mejor le damos ese plus para que se gaste esos 500. Y ya a ese volumen de facturación, si no, podemos repercutir a lo mejor en la rentabilidad de ese envío, ¿no? Y el dropshipping, ya entré antes, ¿no? Tendríamos que conocer los riesgos y beneficios y tener muy en cuenta con qué es un partner más nuestro, ¿vale? Con qué partner nos estamos aliando. Porque al fin y al cabo, hay una gran parte de la cadena que se va a encargar de eso. Punto nuevo, métodos de pago. En métodos de pago existen muchas fórmulas, ¿vale? Si vais, por ejemplo, al libro blanco de comercio electrónico, este año publica cómo está haciendo la evolución del consumidor en España. Oye, pues va aumentando las compras por PayPal, no todo el mundo tiene PayPal, pero van aumentando. Aumentan también el pago por tarjeta, disminuye las transferencias bancarias, parece ya que hay una un menor uso, ¿vale? En cuanto a la transferencia bancaria, contra reembolso pues también tiene su cuota, y tenemos que ver también en función del país que vayamos a vender, aquí hay una disparidad total, ¿vale? Hay países que tienen mucha cultura de contra reembolso y hay países que no utilizan para nada contra reembolso. Tenemos que conocer el país de destino, no es lo mismo, somos nosotros que tenemos que dar las facilidades o posibilidades de que nos compren, sino cómo piensan los usuarios en los países que nos vayan a comprar, ¿vale? Aparte de tener muy claro y darle todas las facilidades a los usuarios para que nos compren, tendremos que valorar los pros y contras, ¿vale? Una de las contras puede ser las altas comisiones de determinados servicios y otra el riesgo de una vez que nos compren que haya un fraude, ¿vale? O una estafa en nuestro negocio. Por ejemplo, PayPal cubre muy bien al usuario, no tanto al vendedor. Bueno, pues negociar también determinadas pólizas de seguro, determinados acuerdos que nos permitan tener esa mayor esa red. Perdona. Sí. La comisión de los distintos medios de pago, ¿que la suma el cliente o la suma la tienda? Pues son muy dispares y últimamente se está dando más trasladar al cliente ese coste, ¿no? Yo soy de la opinión, entonces, que al final hay que simplificar muy mucho, es decir, al final tenemos que hacer una media. ¿Vale? Si tenemos grandes volúmenes, hacer una media, repercutirlo y al final en algunos pierde y en otros gana. Pasa como los gastos de envío. Al principio, bueno, quebramos mucho la cabeza en cómo vamos a hacer reparto, pero cuando tenemos muy claro
el volumen de negocio que tenemos, el gasto que nos supone y lo que nos puede llevar al año, simplificamos y decimos, oye, todo envío 6 euros. Eso lo entiende muy bien el usuario, ¿verdad? Y con algunos usuarios estamos perdiendo el gasto de envío, que será 15, 20 euros, pero con otros se lo estamos ganando, que son 1 o 2 euros. Pero esa media a nosotros nos tiene que resultar, si no rentable al menos, no que cae como un coste, y al usuario le damos la facilidad de tener el proceso simplificado. Mientras más simplifiquemos, más cerca estamos de la venta, ¿vale? Un inciso, pero PayPal es un método bastante seguro, que es de cobre en el caso para el vendedor. Sí, PayPal, lo que tiene una comisión muy alta, pero es más seguro para el usuario. El usuario, una vez ha pagado PayPal. De la reclamación y demás, y de poner lo que es, en este caso, lo que es la ronda negativa, un tanto de devoluciones, pero para el vendedor. Es una garantía de contratación en el tiempo. Es una garantía que, aparte, antes hablábamos de los carnes, es un sello de calidad también. Es decir, que tú vendas por PayPal, al usuario le da mucha garantía también. Al final, como tenemos que pensar en el usuario, pero bueno, tenemos que ser conscientes de los riesgos. Y si se nos lleva un 2,9, función de determinado volumen, oye, un 2,9, hay que tener una rentabilidad para poderlo sufragar. ¿Vale? Tenemos que conocer cada uno de los métodos de pago. Y ante la duda, pensar como el usuario. Sin duda. Vale, tendremos que negociar, aquí tendremos que negociar con los bancos, tendremos que negociar con todas las condiciones de ir arañando esas décimas, ¿vale? Que nos hagan ser más competitivos y tener elaborado, o al menos pensado, ideado un sistema o protocolo para detectar posibles fraudes. Del tipo, ¿vale? De buenas a primeras, me llega un pedido de muchísimo dinero. Y ahora miro la procedencia y es un país que no me suelen comprar. Oye, pues esto es a cuarentena. ¿Vale? Me llegan muchos pedidos reiterativos de la misma IP. Oye, pues esto, cuarentena. ¿Vale? Porque hay verdaderos expertos en estafar en la red. Entonces tendremos que cubrirlo de alguna manera de que ante determinadas situaciones se nos enciendan las alarmas. ¿Vale? Y seguro, seguro, seguro que cuando hay un pedido muy grande no sea tan bonito como parece. Posiblemente pueda ser un fraude. Al menos analizarlo, supervisarlo, si hay posibilidad de tener datos de contacto, contrastarlo con ese usuario, hacer una llamada, escribirle un mail, decir, oye, he visto tal, seguro que tal, es que nos queremos garantizar de ese método. ¿Tu nombre cuál es? Perdona. Antonio. ¿Cómo? O sea, ¿qué tipo de fraude se puede dar si comercialmente, fundamentalmente, lo que es promo es los pagos fundamentales o bien se hacen por tarjeta bancaria, PayPal o bien mediante tarjeta bancaria? Tú lo puedes retirar luego. Yo pago, luego digo al banco que yo no he hecho esa transferencia y tal, y te dejo el pedido servido y no cobrado. 5.000 euros, ¿qué te parece? ¿Te ha hecho el menos? Eso sucede, ¿no? Que lo que estamos hablando es que sucede, que no es ciencia ficción, es que se está haciendo. Y hay verdaderos expertos en cometer esos fraudes. Ante determinados importes, tenemos que tener esa garantía o la mayor certeza de que es real lo que está pasando. Atención al cliente, muy importante. Tener definido el protocolo y sistema de atención al cliente y, sobre todo, personal que sepa atender, que estén bien formados a la atención del cliente, al SAP, y que estén también motivados. Tendremos que hacer un esfuerzo, si realmente pensamos que el cliente es el centro de nuestro negocio, tendremos que hacer el esfuerzo de poner todos los medios posibles para que el cliente se encuentre a gusto por el canal que él quiera. Y eso incluye, pues, desde el teléfono, email, la red social que él quiera, el chat, el Skype o cualquier otro método que esté por surgir. Y ya empiezan a implantarse también personas que atienden al cliente por WhatsApp. Oye, pues mira, me parece bien. Para facilitar la atención al cliente, pues tener nuestros datos, como hemos comentado reiterativamente en el taller, de una manera muy visible y muy predominante en cuanto a la posición. Y si tenemos un horario de atención, no somos un 24-7, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, pues marcar muy bien en qué periodo vamos a atenderlo. Oye, pues estamos de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y los sábados de 9 a 2. Vale, pues si un usuario sabe que me va a llamar un sábado a las 3, pues tendrá que esperar al lunes. Otra cosa es que yo esté allí, en mi casa, tal, y lo vea y le quiera resolver el tema. Pero comunicar muy bien al usuario cuando se espera que nosotros estemos atendiendo, ¿vale? Esto, si lo pensamos en un negocio físico, está muy claro. Abrimos la verja o abrimos la persiana para arriba y el usuario, cuando entra en nuestro negocio, se espera que le atendamos. En internet, como el usuario no lo sabe, hay que comunicar, ¿vale? No tengo las cosas por supuesto.
comuniquemos siempre. Ante la duda, mejor excedernos en comunicar que el usuario se encuentre indefenso o poco atendido. Y el 11, marketing. El marketing es uno de los factores clave, uno de los factores críticos, uno de los factores de core para atraer clientes a nuestro negocio, ¿vale? Para ello, no podemos pensar, montamos el comercio electrónico y los usuarios van a llegar. No sucede así. Tenemos que idear cómo vamos a lograr tener esa atracción, ¿vale? Con los usuarios. Para ello, lo ideal sería elaborar un plan estratégico de marketing. Tanto online como offline, si nuestros usuarios no solo están en online. Y fijar los objetivos que hemos alcanzado. El fijar los objetivos es muy, muy, muy importante, porque ahí nos vamos a dar cuenta si lo que pensamos y lo que queremos hacer es posible o si nos hemos pasado en nuestras expectativas. Es decir, yo me planteo, Esperanza se plantea, pues este mes quiero vender 1 millón de vídeos. ¿Vale? Yo digo, bueno, pues yo como agencia de marketing, de segunda planta, digo, tú para vender 1 millón de vídeos, pues tienes que echar 2 millones de euros en SEO, 2 millones de euros en AdWords, 1 millón de tal y 1 millón de tal. Y yo te digo, oye, tú para vender 1 millón de vídeos te tienes que gastar 5 millones de euros. ¿Tú ya quieres seguir vendiendo 1 millón de vídeos? Alguien dice, no, yo es que con 1000 vídeos ya me viene muy bien. Oye, pues con 1000 vídeos podemos hacer esta estrategia de tal manera, tal, tal. Es decir, que una buena manera de calibrar lo que nosotros vamos a hacer y tener los pies en el suelo, siendo realistas, es valorar lo que queremos perseguir con los objetivos, con el presupuesto que vamos a invertir y el retorno que esperamos obtener, ¿vale? El ROI, ¿no? Lo siguiente sería definir qué acciones vamos a hacer y plantarlas en un cronograma, ¿vale? ¿Qué acciones vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer pasado? Contar con un sistema de boletín, de correo electrónico tipo MailChimp, pues nos va a permitir estar en contacto con nuestros clientes y potenciales clientes. Muy, muy importante, muchas veces no volvemos a vender a un mismo cliente porque perdemos los puntos de comunicación, los puntos de contacto. ¿Vale? La idea es que cuando alguien compre, tratar de establecer siempre alguna manera de trazabilidad para seguir manteniendo con ellos el contacto. A través de correo, a través de teléfono, a través de algo que sea activado y que no sea interruptivo. Es decir, que podamos generarle valor de una manera no, sin interrumpirle lo que él quiera hacer. ¿Vale? Contamos, hemos diseñado también determinadas páginas de aterrizaje muy bien posicionadas para nuestros productos estrellas. ¿Vale? El posicionamiento de nuestra plataforma de e-commerce está muy bien, pero determinados productos requieren un trabajo intensivo para lograr tenerlo bien posicionado en los motores de búsqueda. ¿Okay? Ya lo hemos comentado, no podemos hablar de suposiciones, tenemos que hablar con datos, tenemos que hablar con evidencia. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Pues tener estadísticas y tener toda la parte de analítica web, ¿vale? Tomar decisiones basadas en datos. Internet nos permite medir un montón de cuestiones de una manera muy profunda. Luego, ¿cómo podemos trabajar? Vamos a pasar muy rápido, pero ¿cómo podemos trabajar un poco el posicionamiento natural en buscador, el SEO? Pues hacer una auditoría de optimización de la interna de la plataforma, ¿vale? Configurar un poco el código, ¿vale? Limpiar un poco el código y optimizarlo, analizar las palabras clave, la configuración on-page de la plataforma, los metadatos, el títere, los H1, la URL amigable, etcétera, etcétera. Redacción SEO del contenido existente, generación de contenido de manera periódica, incluso si tenemos la posibilidad y los recursos, pues tener un blog de apoyo sobre la temática que genere visitas y luego vincularla a través de un banner o algo para que convierta, ¿vale? Tenemos también que hacer llamadas a la acción. Damos valor, pero luego pasamos la gorra. Dime. ¿Puedes explicar un poco eso de lo de vincular el blog con una página web? Sí, ¿tú qué vendes? ¿O tú vendes algo online? Bueno, tengo una página, estoy empezando. ¿Y qué quieres vender? Servicios. Servicios. ¿Tu nombre es? Rosa. Imagínate que tú vendes qué tipo de servicio, puedes dar un detalle o algo, similar, me da igual. Piensa, vamos a poner una agencia de viaje. Tú vendes viaje, una agencia de viaje. Pues si yo te hablo de los mejores destinos para este verano, y te hablo de los problemas que hay en los países árabes, frontal, y te hablo de destinos emergentes, ¿vale? Y ese post es atractivo, visual, le añado vídeos, sensaciones, experiencias, con, lo contrasto con testimoniales.
y aporto realmente valor a los usuarios, lo dejo indexado y al final te dejo un banner, si te interesa esto, pincha aquí que te damos nuestra oferta, ¿eso convierte o no convierte? Pues seguramente una parte de ese tráfico nos pueda convertir. De 1000 cae uno, pero si llegamos a 100.000, la mayoría caen 100. Y 100 puede ser un negocio interesante. A eso me refiero, que tengamos todo vinculado y muy bien conectado para que cuando generemos tráfico nos pueda permitir ventas. Estamos hablando de conversión. ¿Te responde eso? Ya. Vale. Trabajo de generación de enlaces, alta en directorio, comentarios en otras páginas web, relaciones públicas digitales, etc. Desarrollo del link building, es decir, generar contenido muy atractivo para que otras páginas nos generen enlaces apuntando a las nuestras. Infografía de los mejores destinos turísticos del año. Y hacemos ahí un gráfico súper chulo. Eso luego se comparte en un montón de blogs de turismo, que apuntan a dónde, a mi página web. Eso me eleva a mí la popularidad y la relevancia, ¿verdad? Nos mejora. Trabajar marketing en buscadores de pago, el SEO, ¿vale? Creación de campañas de pago, la creación de los anuncios, la gestión de la campaña de pago, que puede ser Google AdWords, campaña de display o contratación de banners, pero también podemos pensar en otras soluciones como Facebook Ads, ¿no? A lo mejor en Facebook también podemos destinar una partida presupuestaria a ver qué retorno tiene. Seguimiento y control del presupuesto, esto tiene que ser a diario, porque desde el momento que activamos estos sistemas podemos estar gastando dinero, ¿vale? Y tenemos que estar regulando muy bien la optimización del clic y cuánto nos cuesta cada conversión por cliente y optimizando las campañas. Luego, otra opción pues, muy buena puede ser desarrollar un sistema de marketing de afiliación. Por ejemplo, somos la agencia de viajes, llegamos a acuerdo con blogs que hablan de turismo, que no venden, pero que tienen mucho tráfico y decimos, oye, si nos pones un banner en la cabecera, te damos 500 euros al año y por cada persona que clique aquí y me termine comprando, te damos un 5% de comisión. ¿Vale? Entonces, ¿él qué se va a preocupar? Se va a preocupar de tratarnos de meter el máximo posible de clientes. Una parte a fijo, más otra parte a objetivos, a variables. ¿Vale? Trabajamos el email marketing. Y el email marketing no se trabaja con algo. Necesitamos un sistema que nos permita enviar de una manera segmentada, con datos, estadística, analítica de quién ha clicado sobre qué y qué le ha interesado. ¿Vale? ¿Qué le mando a este usuario con este perfil sociodemográfico y qué le mando a este otro? ¿Vale? Tener muy bien segmentado a los usuarios, no solo por perfil sociodemográfico, edad, de sexo, son áreas geográficas, sino también por gustos o preferencias. ¿Vale? Porque a Ben le encanta la... no sé, ¿qué te gusta, Ben? Te gusta el turismo, te gusta la restauración y a lo mejor no le gusta... ¿qué? Pues no le gusta otro, entonces ¿para qué le voy a mandar a Bernie mensajes que no le gusta? Ahora, cuando yo hable sobre las temáticas él, pues sí le activo la base de datos. Y tengo a cada uno depositado en esa lista inteligente, ¿no? Bueno, hay algunos consejos de email marketing, ¿vale? Que no tenemos que pasar. Uno de ellos es... enviar información de una manera masiva, saturar al usuario. Si aquí tenemos que pegar de algo, que peguemos de menos envíos, más que de más envíos. ¿Por qué? Porque si al usuario lo aburrimos o lo cansamos, nos mete ya en correo no deseado, en spam. Esto nos va a penalizar la plataforma y posiblemente o nos cierre la cuenta o ese usuario no lo vayamos a vender la vida. ¿Vale? Entonces, seleccionar muy bien el mensaje, cuidarlo muy bien, diseñarlo muy bien, hacer la creatividad muy bien y ofrecérselo con a cuentagotas, ¿vale? Para días especiales, oye, cuando es tu cumpleaños, al final de año las felicitaciones navideñas, más dos o tres detallitos que no solo estemos ahí para tratar de vender, sino también para celebrar con ellos los buenos momentos, ¿no? Tenemos definido también nuestro modelo de presencia en redes sociales. Y redes sociales no es tener un Facebook o un Twitter, como siempre decimos. Tener un modelo de presencia, una identidad digital desarrollada, significa que tenemos muy claro los objetivos que queremos alcanzar, tenemos muy bien analizados a nuestro público objetivo y hacemos una correcta gestión de las redes sociales. Y si no lo hacemos bien, pues no nos planteamos estar presentes. Lo que no se puede es tener un perfil de zombie digital y creer que eso nos va a dar algún tipo de retorno. Eso solo nos va a dar mala imagen. Es decir, tenemos un Twitter que no se gestiona, que los usuarios nos hablan y no le contestamos. Tenemos una página de Facebook que es el corral de la pacheca. Es decir,
Tenemos que tener muy cuidada la comunicación en cada uno de los canales. Contamos con personal propio o externo para llevarlas a cabo las acciones. Si no podemos nosotros, y quizá nos salga más barato subcontratarlo, outsourcing, tenemos definidas nuestras métricas de negocio en indicadores de rendimiento, ¿vale?, que podamos activar en decisiones concretas. Tenemos contemplado acciones de marketing especiales. Oye, pues si sabemos que hay un día vendemos a la comunidad india y está el día de la India, pues ese día hacemos una acción especial para ese día. Vendemos a determinados segmentos y tienen su día, pues activamos ese día, ¿vale? El marketing day, como diría Javier, ¿no? Vamos a activar determinadas acciones especiales para esas ocasiones. Día de la madre, día del padre, día del... Se nos pueden ocurrir un montón de ideas. Y contemplar también otras plataformas complementarias a nuestro código portal. Oye, vendemos productos o servicios, ¿lo podemos vender en Alibaba? ¿Vale? A B2B, a otros grandes importadores y exportadores. No hemos planteado eBay. eBay es una fabulosa complemento para determinados productos. Hemos mirado ya Google Shopping y otros muchos que irán surgiendo. Temáticas por temáticas, ¿vale? Los hay horizontales y verticales que nos permiten meter nuestros productos en otros muchos escaparates virtuales. Fidelización, muy importante. La base de datos, una de las claves para la fidelización, aparte de tener un equipo formado y motivado por fidelizar al usuario, no solo por una vez que le compra, traer la pata al usuario, sino de tratar de aportarle valor, si tenemos esta cultura inmersa en la organización, en el ADN de la organización, y si podemos coincidir todos en que es mucho más barato mantener fidelizado a los usuarios que ir a por usuarios nuevos, ¿vale? Eso está demostrado científicamente, como dirían los anuncios. Es mucho más barato mantener a las personas que nos están comprando con nosotros que ir a por nuevos usuarios. El coste de adquisición de un nuevo usuario es muy caro. Por lo cual, si ya hemos logrado que personas nos compren, vamos a mantenerla o tratar de mantenerla con nosotros. Para ello, una buena base, una buena segmentación de los usuarios, un buen CRM, un buen social CRM, ¿no? Nos vendría estupendo. Hemos desarrollado políticas y acciones de fidelización, como pueden ser. ¿Qué le gusta también a las personas? Pues bonos de descuento, ¿verdad? Envío gratuito para determinadas compras, felicitaciones de cumpleaños y Navidad, aquí volvemos a las acciones de antes, tarjetas de regalo digitales. También podemos implementar este CRM y hacer una óptima atención por el canal que ellos decidan. Oye, es que Benny prefiere que la atienda por LinkedIn, pero tú prefieres por Facebook, él prefiere por Twitter y él ya prefiere por email marketing. Bueno, pues cada uno, como lo tengo bien segmentado y articulado, pues los atiendo correctamente por el canal que ellos quieren. Vale, la regla de Juan, bueno, la fórmula de Juan. Hemos tenido especial cuidado las dos primeras veces que el cliente compra a nuestro portal. Siempre hay que atender bien a los usuarios, a los potenciales clientes, pero las dos primeras veces son críticas, mayúsculas. ¿Vale? Tenemos que hacer el esfuerzo de que salga perfecto. Procuramos darle una atención y servicio que supere sus expectativas. ¿Vale? Pues le podemos hacer algunos detalles. Esto funciona muy bien. Hace poco hicimos en la UOC, en la Universidad de Alta Cataluña, un evento con tres empresarios de comercio electrónico y uno de ellos, uno de los empresarios que venía, era hecho en Andalucía, decía, yo vendo productos españoles a españoles que están fuera de España, ¿vale? Que están en Reino Unido, están en Alemania, y que tienen nostalgia por consumir los productos aquí. Pero aparte de los productos que ellos me piden, pues yo le meto una pequeña cantidad, ¿vale?, de otros productos que a lo mejor no se han planteado. Un gran porcentaje de los productos que yo le incluyo esa monodosis o ese detallito, en el próximo pedido que me hacen, siempre me compran lo que yo le metí. Una manera de incentivar el consumo, de buscarle al cliente una buena experiencia y de... A todos nos gustan esos detalles, ¿verdad? Pues hay que pensarlo, sistematizarlo y meterlo en nuestros procesos. No, nada tiene que surgir... Pues hoy que estoy de buen humor, meto el detalle, mañana me levanto con el pie izquierdo, no. Un poquito de constancia. Y nos esforzamos por mantener contacto con nuestros clientes y potenciales clientes. ¿Para qué? Para ofrecerles valor. Aquí, por ejemplo, el contenido que generemos, Isabel, pues aquí, por ejemplo, Rosa, pues aquí, por ejemplo, a eso me refiero como ofrecer valor. Si hemos generado cuestiones que pueden ser interesantes a los usuarios, pues se lo vamos ofreciendo. Para eso también podemos utilizar el boletín. Ya solo nos quedan dos, ¿vale? Los aspectos legales. Aquí vamos a pasar de puntilla, ya entramos al principio de la sesión. Los aspectos legales, evidentemente tenemos que conocer las leyes que nos van a regir nuestro negocio, ¿vale? Y hay leyes
nacionales, supranacionales y algunas autonómicas. Y luego están las leyes que nos afectan a todos por operar en Internet. Si somos un negocio de comercio electrónico, tenemos que estar dado de alta en el registro de empresas de venta a distancia. ¿Vale? Y las leyes más famosas que nos van a afectar. Una tiene que ver con la Ley Orgánica de Protección de Datos, que básicamente lo que dice es el usuario tiene que estar informado qué vamos a hacer con sus datos, ¿vale? Protección de datos. Tenemos que habilitar una base de datos con los datos que estamos recopilando de los usuarios y darla a conocer a la Agencia de Protección de Datos. Tendremos que permitir a los usuarios que en cualquier momento lo que se conoce como el derecho ARCO. ¿Qué ARCO significa? Que el usuario pueda en cualquier momento acceder a sus datos, rectificar si alguno de los datos está mal, hacer una cancelación de los datos o oponerse a que hagamos nosotros uso de esos datos. ¿Vale? Estamos obligados. Y luego la privacidad y seguridad del archivo. ¿Vale? Pues tendrá que haber un responsable del archivo y tendrá que estar salvaguardado con algunas garantías de que no vaya a ser pues hackeado o un mal uso de los datos. En cuanto a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, datos que tendremos que poner dentro del portal, ¿vale? Dentro del propio portal. El nombre del titular del portal de comercio electrónico, el CIF de la empresa o la inscripción fiscal, la dirección, contacto, teléfono y o fax y los datos registrales, ¿vale? Y aquí de ahí la empresa, tal, se dio de alta en el registro, en el tomo, tal, de la página tal. En cuanto al aviso legal, sería oportuno que esté donde el usuario espera, normalmente suele estar dentro del mapa web y en el footer, ¿verdad? Con los datos empresariales registrados, así como las condiciones de compra y garantía, y si queremos ir un pasito más, que sería lo que tenemos que aspirar, a la excelencia, tendríamos que tener un código de buenas prácticas. Y dentro de este código de buenas prácticas tendríamos que tener por escrito, de manera explícita, al menos los siguientes apartados: nuestra política de devoluciones, nuestra política de garantías, nuestra política de reparaciones y nuestra política de entrega, ¿vale? Con eso el usuario le estamos dando un montón de datos y confianza, ¿eh? Estamos generando transparencia y se van a ver más protegidos que cuando llega una página no sé ni quién hay detrás, ¿verdad? Eso es otra cosa. Y el último aspecto es los sellos de calidad y confianza, que ya he dicho que tenemos que beneficiarnos de nuestros partners. Tenemos que dar un vuelto dentro de nuestro portal. Para ello, disponemos de unos varios sellos que nos otorgan esta confianza, como puede ser el más famoso ahora mismo, porque también se está anunciando por la televisión, es el sello de confianza online, ¿no? El sello de confianza online que conocemos, que es como la fresa verde y morada, lo pide la Agencia de Calidad Interna y Cuba. Existen otros, como la tienda garantizada tu e-commerce, que sería otro sello similar. Está también AENOR Buenas Prácticas para el Comercio Electrónico. Y también los hay por distintas comunidades, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana es Anexco, pero existen más. Luego, si la pasarela de pago la soporta el banco, ¿vale? El TPV lo soporta el banco, pues todo va cifrado ya con SSL, pero también nosotros podremos hacer implantar determinados servicios para que todo vaya cifrado dentro de nuestro portal, ¿no? Bueno, el VeriSign Secure Seal, el SSL más conocido, que también le da una garantía al usuario de que está correctamente los datos encriptados. Y si hemos ganado si hemos ganado algún premio o concurso, que debemos de participar en un comercio electrónico con todo esto atrás, seguramente estemos en el top ahora mismo de lo que se está haciendo a nivel nacional o internacional. Si somos capaces y lo estamos haciendo bien, oye, pues vamos a presentarnos a premios, concursos y otras acciones para que nos den mayor visibilidad, ¿vale? Por ejemplo, está en España el CECEM, el Icon Award España, que este año está un poquito movido por el tema de la selección de los proyectos, o el Icon Master, ¿vale? Muy importante con esto es que, aparte de esto, suelen ser organizaciones sin ánimo de lucro. Pero eso no significa que sea gratuito, ¿vale? Nos suelen cobrar, por ejemplo, confianza online. En función de la facturación que tengamos, entre 300 euros, que es lo mínimo, y 3.000, que sería lo máximo, facturemos ya lo que facturemos.
Lo bueno, por ejemplo, de sello de confianza online o de otro sello de garantía es que para validarnos y para otorgarnos ese sello nos hacen una auditoría muy profunda de cómo está nuestro comercio electrónico. Entonces, lo podemos ver como un gasto, pero también lo podemos ver que por 300 euros tenemos una auditoría cojonuda. Por 300 euros, nada más, ¿no? Y nos van a sacar ahí pues, los puntos débiles o los puntos de mejora de nuestro portal de comercio electrónico. ¿Vale? Y aparte, una vez que lo tengamos el sello, pues un sello de garantía, de que lo estamos haciendo bien. ¿Tienes? Vale, pues en la próxima revisión que le hagamos le metemos a Frank. ¿Cómo cuál? ¿Qué se te ocurre a ti, Frank? No sé, como ocurriendo cosas, concursos... Tema de marketing, entonces sí, te refieres. Sí, sí, me refiero en cuanto a la primera pregunta que hice un poco, de que nosotros encontramos en nuestro cliente, ¿cómo llamarían? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros ahora mismo? Nosotros tenemos el vídeo, nuestros clientes son locales, ¿vale? Nosotros no es de internet, no sabemos si encontrar una tienda para todo se puede llegar, todo ir a aprender, obviamente, pero nosotros vendemos cara a cara. Entonces, eso sí que es una manera interesante para nosotros encontrarnos con que los locales están viendo y tienen una presencia en internet. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. ¿Pero ustedes vendéis vídeos ya realizados o vídeos a medida para el cliente? Nosotros. Para el cliente, a medida. Para el cliente, para el local, exactamente. A medida no, un vídeo estándar, vale, que realizamos para todo, exactamente igual. Lo que pasa es que, claro, entonces tú, ¿cómo venderías a través de internet si los propios establecimientos no tienen una presencia ahí? Entonces, como tú dijiste, tienes que buscar esas palabras clave o esas cosas que ellos necesitan. Pero tú vendes esperanza B2B a otras empresas o a otros usuarios. A otras empresas. ¿Qué se os ocurre por ahí? Fátima, ¿qué se te ocurre? No, no entiendo el tipo de vídeo que venden, entonces no sabía. Podéis verlo en 60 segundos. Hacemos vídeos en 60 segundos con una música de acorde. ¿Vale? Si queréis echarle un vistazo, son en calidad HD para que se quede un poco más claro. Entonces, nosotros nos encontramos con ese problema de que nosotros lo vendemos los vídeos a empresas, a locales, establecimientos. Y si esos establecimientos a lo mejor tienen presencia en las redes sociales, en Facebook. Pero para que esos negocios los pongan allí en sus pantallas y tal, ¿no? Para que lo pongan para que lo usen como quieran. Pero ese vídeo es para que ellos mismos se promocionen. Exactamente, pero si nosotros queremos captar a esos clientes a través de internet, esa es mi pregunta, ¿cómo nosotros lo podríamos hacer? Si a mí me es rentable o no, hacer una tienda online para captar usuarios, o sea, para captar los clientes a través de internet. A mí se me ocurre, ¿eh? Dentro de la estrategia, yo voy a dar algunas ideas, pero seguro se me ocurre generar un blog hablando sobre los beneficios de tener los vídeos corporativos o los vídeos estándar dentro de la web, ¿vale? Generar contenido que vaya relacionado con la temática. Dar una parte gratuita, modelo freemium, es decir, poner dentro de la parte de los vídeos que tenemos, utilizar nuestros perfiles sociales para todo el alcance que podamos obtener para dar a conocer nuestro producto. Incluir ejemplos y testimoniales de empresas, nos vamos para allá, una empresa que haya utilizado ese vídeo, que cuente ese empresario que le ha reportado el vídeo. Por ejemplo, nosotros cuando grabamos los vídeos, siempre se dice a la empresa, como también es un trato muy cercano, pues siempre realizamos un vídeo para que ellos vean, para poder mostrar nosotros también qué experiencia han vivido trabajando con nosotros. Entonces, por ejemplo, eso sería un contenido que colgar en el blog y daría claro. Valor, ¿no? Y posicionamiento, palabras clave, posicionamiento, un vídeo experiencia muy enfocado, landing page, página de aterrizaje de vídeos, empresa, tal, tal. Vale, por ahí ya tienes una línea de trabajo, seguro que puedes ahondar mucho más. Y por supuesto que no se nos olvide luego irnos a las asociaciones de empresarios, proponerle a ellos acuerdos o condiciones especiales, más activar de una manera estratégica donde pueda estar nuestro core de clientes. ¿Vale? Vamos a pasar por último. Nos quedan 5 minutos, vamos a ver presupuesto. ¿Vale? Dentro de la estrategia, bueno, mira, eso es a ti también te va a decir, Fran. Branding, generar tráfico, social media y distribución. ¿Vale? Más o menos todas las herramientas que tenemos. Y lo que nos interesa o nos puede interesar dentro de las acciones que podemos hacer, si tenemos nuestro comercio electrónico, podemos utilizar, como ya hemos visto, el posicionamiento natural, el de pago, el email marketing, que no deja de ser. Uno de los principales medios para la conversión de clientes, la prensa digital, ¿vale? El sistema de afiliación puede llegar a lo mejor a acuerdos con otras empresas, para llegar y las redes sociales. Y por último, vamos a terminar con algunos presupuestos para daros algunas ideas de por dónde puede ir. Una
son costes estimados, ¿eh? Algunos proyectos irán muy, muy, muy hacia arriba, otros irán algo hacia abajo. Pero montar hoy día un proyecto de comercio electrónico serio para un negocio bien configurado puede estar en torno a los 1.800 euros. ¿Vale? Y óptimo en función del tipo de contenido que tengamos que incluir y el tipo de personalización que lleve, pues se nos puede ir a unos 4.000 euros. ¿Vale? Daros cuenta de eso, que existen páginas que tienen 10, 12 productos y otras que tienen 6.000, 7.000, 10.000 productos. No puede ser el mismo producto. Depende mucho también quién va a subir los contenidos. Para el posicionamiento natural, una pyme, lo mínimo que se debe gastar o que se está gastando viene a ser unos 200 euros mensuales. Que viene a ser 2.400 euros al año. Lo óptimo, pues ya si quieres informes de seguimiento, análisis de palabras clave, estudio de la competencia, herramientas de pago avanzadas que te permitan posicionar determinadas palabras clave, se te puede ir a una cuantía mayor. En las redes sociales igual, ¿vale? Una pyme quizás necesite una hora al día. Habrá pymes que necesiten media jornada de un community manager. Más la estrategia, por supuesto. ¿Vale? Pues podemos tener una horquilla entre lo básico, 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 un freelance community manager en su casa dando servicios, o ya una pequeña equipo, estructura que te dé soporte. Entre 2.800 y 7.000. El SEM sí que va, eso sí que depende del área geográfica, cuánto valgan tus palabras claves, cuánto valgan tus anuncios, contra quién te estás enfrentando. Hay mercados que son, tanto se nombra ahora, ¿no? Océano Rojo, que todos se están dando bocados, turismo, hostelería, hoteles, cadenas de seguros, que son mercados muy, muy competitivos, y hay otros, sin embargo, que con muy poco esfuerzo tienen anuncios muy baratos, y el coste de adquisición de un nuevo cliente puede ser muy, muy rentable. ¿Vale? Hay negocios que viven gracias al SEM, ¿vale? A veces parece que están demonizados para darle a Google, pero hay muchos portales de comercio electrónico que viven gracias a que existe Google AdWords. Y eso no lo podemos olvidar. En cuanto a marketing de afiliación, ¿vale? De poder aprovecharnos de estas visitas de otros portales, pues podemos establecer un fijo de 1.200 al año, más luego siempre tenemos que ir a variable por objetivos, incentivarles que estas empresas, estos negocios, nos generen tráfico y clientes a nuestro portal. Prensa digital, mínimo sería 3.600 euros al año. Yo esto lo dejaba incluso de los últimos que haría. Y el óptimo, pues nos puede ir a 11.000, a poco que nos hacemos 3-4 banners anuales. Y el mailing, el email marketing, una plataforma tipo MailChimp, ¿vale? Que nos da muchísima versatilidad, muchísimos datos de analítica y estadística, pues se nos puede ir entre 1.200 mínimo y unos 10.000 al año. Y un minuto solo robo ya. Que tengáis claro que esto es posible, el marketing es posible para todos los bolsillos. Simplemente tenemos que tener muy claro con qué presupuesto contamos y cuánto de rápido o lento lo queremos alcanzar. ¿Vale? Si queremos obtener resultados a muy corto plazo, pues hacemos Google AdWords y nos gastamos el presupuesto que tenemos, que puede ser 100 euros al año, por ejemplo, o 50 euros. Se nos va a reducir mucho los pies, pero bueno. Si queremos una política un poco a largo plazo, pues hacemos SEO, vamos posicionando todas las páginas con palabras clave y lo combinamos con redes sociales, ¿vale? Bien. Yo quería añadir algo que añadiría algo que parece clave en el diseño de la página web, que muchas empresas cometen error, que es si no tienen solo, imagínate, solo los idiomas, español e inglés, lo único que se limitan es a traducir texto. Y eso para mí es un error. Entonces, bueno, me lo explico ahora que es el concepto que se usa en el mundo de la traducción, es la localización, que sería un poco, pues, ver un poco culturalmente. Totalmente. Tiene que ser una inmersión nativa. Exactamente. Realmente, si queremos convencer al usuario para que nos compre. Sí, pero ahora, si no. Muchas veces cuando se necesita este contexto en español, pues ya a mí me haga la traducción, lo pongo en inglés, pero con exactamente el mismo contenido que puede ser español. Y totalmente. Eso es importante. Totalmente. Influirlo. Lo añadiremos a vos porque parece buena. ¿Hay alguna herramienta que mida qué grado de, o sea, a nivel SEO, cómo está tu posicionamiento, cómo estás trabajando? Muchísimas, de pago, todas las que tú quieras, gratuitas, te pueden valer también algunas, pero mírate, por ejemplo, Moz, ¿no? Que antes era SEO Moz, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho, está también SEMrush, está
hay muchísimas herramientas para aburrirte. Te pueden ir entre 100 euros al mes hasta 400 euros en herramientas de pago. Tienes ahí una horquilla muy interesante. ¿Te las gratuitas las son de la Vinci? Este está muy bien para estudiar la conferencia. ¿Esto es una R? Vale. Seguimos, porque ya voy a terminar. Si tenemos presupuesto medio, ¿qué podemos hacer a largo plazo? A largo plazo, SEO, más redes sociales, más ya le metemos el marketing de afiliación, ¿vale? Si es a corto plazo, prensa digital, mailing y SEM. Esto sería un lanzamiento, ¿vale? Arrastrarme aquí la pasta rápido para hacer el lanzamiento. Y si tenemos muchos recursos económicos, aquí es la navaja suiza, aquí disparamos con todo. Aquí es la suma de prensa digital, más SEO, más redes sociales, más afiliación, más mailing, más SEM, ¿vale? A más presupuesto, intensificamos las acciones y medimos, siempre medimos. Y no se nos olvide, si tenemos tienda física, de hacer acciones para integrar nuestra tienda de comercio electrónico con nuestra tienda física. Y esto se puede resolver con desde vinilos en los escaparates a banners en la página web que diga que te puedes acercar por la tienda para hablar con nosotros, para conversar o para poder dar cualquier duda. Simplemente daros las gracias. Mi cuenta en Twitter es @RaúlDorado. Mi correo es raúl@segundaplanta.com. Puede ser. Creo que todavía alguna. Creo que sí que está ahí. Vamos, mi agencia es www.segundaplanta.com y de verdad que ha sido un placer. Que cualquier duda o algo, lo podemos hablar ahora. Pues nos vemos en.